estamos aquí otra vez. Para lo que lo sepan, el 1-2-3 era muy famoso. Nosotros somos unos carrozas y entonces sabemos lo que es 1-2-3. Me vale esto del 1-2-3 porque es el número que tengo de acreditación, el chaleco de esta temporada 2024. Y estoy aquí con mi querido amigo Daniel Cean Bermúdez. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, pues nada, ya empezando, primer rally juntos, ¿no? Porque es el tercer vídeo del año, pero el primero que estamos los dos juntos, después de que tuvimos que dividir el equipo en el debut de la temporada. Es verdad, que yo he estado primero ahí en casa, en Ribadesella, en el rally clásico del Sella, y Dani se fue a Castellón con Corsino. Exactamente, ¿eh? En el rally de la Comunidad Valenciana. Entonces, pues ahora aquí en el Costa Brava, pues ya nos juntamos. Que mandamos un saludo a Corsino, que lo tenemos ahí un poco en boxes, que está ahí un poco el hombre pachucho. Sí, se hace una pequeña reparación, pero vamos, esperamos que todo salga perfectamente y las nuevas piezas funcionen mejor todavía que las antiguas. Bueno, y como ya habéis visto en la cabecera, estamos en el rally Costa Brava histórico, primera prueba del CNVH. Como enseñaba yo aquí, estos son los chalecos ya que tenemos en esta temporada, con este color ahí, mar de Formentera, por lo menos, ¿no? Sí, sería pues, el agua. Aquí venimos con el coche gris Daytona, pues sí. Esto será un turquesa Hamilton. Más o menos. Esto de Fórmula 1. Y estamos en la sala de prensa en una nueva ubicación porque este año el Costa Brava ha cambiado de el hotel. Antes estábamos en el Ultonia. Sí, y ahora estamos en el Best Western. Y como lo que no ha cambiado es aquí el personal del hotel. ¿Qué pasa, aquí seguimos un año más, nos vemos de año en año, ¿no? Ahí más está. O menos. Estoy a ver como parientes lejanos en Nochebuena. Sí, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Venimos por aquí. A mí eso es como los tíos que viven en el pueblo. Del pueblo venimos, venimos de ahí. Venimos del norte, lejos, ¿y qué? ¿Cómo va la cosa por aquí? Pues nada, esto está arrancando motores ahora. Quedan varios días por delante. Ya sabéis cómo va esto. Esto va a ser uno parar a partir de ahora, o sea, esto va a ser el día tranquilo. O sea, que a partir de aquí ya sabéis cómo va. Para arriba. Una de las cosas que más me interesa saber a mí este fin de semana es qué ha dicho el hombre del tiempo. ¿Qué ha dicho el hombre del tiempo? Pues mira, viéndote a ti en camiseta corta, eso es lo que vamos a tener. Bueno, de momento sí. Bueno, estoy, sí, de momento sí. De momento sí. Bien, de momento, ¿no? Pero como en otros años que había llovido, incluso nevado en algún tramo, este año de momento parece que va a ser. Dos años hace de eso, ¿no? Sí. Hace dos años ha estado la cosa un poco complicada. Mañana decían que igual había algo. Nada, poca cosa, ¿no? Probabilidades, vamos. A ver si todo puede pasar, pero vaya, tampoco va a ser 100% seguro ni mucho menos. Bueno, bueno. Y nos falta el otro don miembro, Sergio, sí. El teléfono va y viene por ahí. Bueno, sí, nada, si eso lo sacamos luego. Nosotros ahora vamos a irnos hacia la zona de Parque Cerrado. Sí, que este año hay novedades porque en lugar de la ceremonia de salida, pues va a haber un homenaje a los Audi 4, los Dacia Stratos, que hay varias unidades de los dos modelos muy históricos y además que son dos épocas muy, muy diferenciadas de los rallies, del gran cambio de los 70 a los 80. Y luego va a haber también unas firmas de autógrafos con los pilotos así más representativos que tenemos aquí, pilotos de mucho nivel histórico, ¿no? Para nosotros, que somos aficionados sobre todo antiguos, porque Tony Fassina, Michele Chinotto, que ganó aquí hace 40 años, en el 84, con el Audi 4. Y entonces pues se va a ver una serie de pilotos ahí que van a tener una sesión de firma de autógrafo, entonces va a ser diferente. Yo creo que mejor, porque la ceremonia de salida a veces se hace un poco pesada, tanto coche. Sí. Van a pasar todos por el podio en la llegada, cuando les dan la placa de finish y demás, entonces era un poco al final repetir lo mismo dos veces, pues esta vez se ha innovado con estos actos previos que yo creo que va a ser más entretenido para el público. Quien no va a estar es Lucky, que se ha caído al final. Lucky se ha caído y Fabrizio Pons, que estaban inscritos, pero al final no han podido venir. No sabemos, ¿sabéis vosotros por qué no? ¿Sabéis algo vosotros por qué Lucky al final no ha podido? Sabemos que no viene, los motivos sinceramente no sabéis. No sabéis, ¿no? Desde aquí. Una pena, ¿no? Bueno, pues una pena que no venga, porque estarían ahí en la lucha, sí, como siempre. Con Sipo, que es un poco el favorito, ¿no? Lo del año pasado, que sale con el número uno, y además con ese Audi 4, pues sería ganar 40 años después otro Audi 4, pues quedaría la cosa como muy histórica, ¿no? Así que veremos a ver. Si no sabéis la historia de Sipo, ¿por qué lo llaman Sipo? Seguro que Dani lo explica, porque estuvo en Pravia corriendo, sí, y te acuerdas, sí, si nos lo explicó, ¿no? Camarina, sí, porque el Sipo es un tipo de encendedor, y que decía que es que él tiene un temperamento que se enciende muy rápido, ¿no? Como un encendedor de un golpe así, ¡chos! Y enseguida se enciende, ¿no? Entonces lo llamaban así por los amigos por eso. ¿Veis? Como a esto le podéis preguntar lo que queráis. ¿Queréis preguntarle algo? ¿Si va a ascender el Girona o...? Oye, el Girona está ascendidísimo. Digo, ascender a... Ascender a la Champions. Ascender a la Champions, perdón. Oye, ojalá que sí, que alegría. Sí, ascender a la Champions. Primer equipo de Cataluña, el Girona, ¿eh? Ya veis que yo soy un auténtico entendido en fútbol. Ascender en Girona y luego en Bilbao, digo, en vez del Athletic Club, digo el Bilbao. Bueno, me voy a seguir con el motor casi mejor. Vale, vale, vale. Vamos a ir dejando el
el fútbol ya hablan mucho de ello, además. Ya hablo bastante, ¿no? Sí. Mejor hablar de esto. Cuatro ruedas y gasolina. Pues nada, que, oye, que paséis un... Tú estabas el año pasado aquí también, ¿no? No, es el primer año y medio. Ah, yo, ¿tú cómo te llamas? Mariona. ¿Marión? Mariona. Mariola. Sí, sí. Mira, exacto. A ver, Mariona... Arabia. ¿Y el tuyo no viene o qué? Yo soy anónimo. Desde luego... Pues nada, allí, que lo paséis bien, ¿eh? Gracias como siempre por el recibimiento. Mira lo que nos han dado ahí, ya tenemos ahí unas cuantas cosillas. Tenemos ahí la publicidad que tenemos que poner. Eso que tanto nos gusta. Eso que tanto nos gusta. Y siempre nos devolvemos hecho un disfrutamos. Este año nos han dado publicidad nueva, ¿eh? ¿Ah, sí? Como ya estuvimos medio rompiendo los anteriores. A ver si este año resiste. Mira quién viene ahí. Anda, mira, aquí en directo con la camarina... Don Chema. ¿Qué pasa? Buenas tardes. No me digas que has venido en moto, hasta Girona. No, pero porque es un viaje aburrido, si no sí que venía en moto. Sí, Sí, sí. ¿Qué pero, tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí, con buen tiempo, buena inscripción. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya, sí, hombre. Sobre todo después de las veces que he estado aquí, nos ha nevado. ¿Hace dos años fue la cosa chunga, un poco? Hace dos años, dando las salidas y las llegadas, pasé frío. Pero este año espero que no. Y los tramos, pues no hay nieve. O sea, y no esperemos que nieve. Así que estamos muy bien. Nada. Ya me ha rodeado de asturianos, que voy a esperar. Ya. Hombre. Tenemos buen tiempo también en Asturias, ¿eh? Ya lo sé, lo sé. Sí, lo sí, sé. Está muy bueno también. Mi mujer se va a Oviedo. Sí, sí, pues esta mañana, semana. No, sí, mañana, porque tenemos un cumpleaños de la mujer de un amigo de todos. Ah. Y yo no podía ir y lo celebran el sábado. Pues está toda la semana de maravilla. Bueno, sí. Así que nada, bueno, Chema, oye, encantado de ver. Ahora coincidimos menos contigo por aquí, bueno, por el CVH, pero alguna vez te vemos. Sí, ¿eh? Sí, no, espero poder estar en Asturias y quizá uno más. Igual Extremadura. Igual me cojo la moto y voy hasta allí. Bueno, claro, oye, que eso. Queda eso lo tenemos. Para ir en moto, carreteras bonitas. Eso, ¿no? Sí, ya fui un año. En la moto, pues no tenía que hacer nada de observador ni nada y me fui por carreteras otras, me fui por la carretera y es un paseo muy bonito. Se lo tenemos en mediados de abril, ahí lo tienes. Pues, así que nada, a ver, bueno, encantado de volver a verte, ¿vale? Y ha llegado Sergi, mira. Ahí está, Sergi, que era lo que nos faltaba. Mira, un año más, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Mucho curro? Siempre. Ya nos vamos para el podio, vamos a ver si vienen unos cuantos Audi 4, unos cuantos Stratos y tenemos ahí un buen show, ¿no? Nos vemos. Venimos ahora, ¿no? Vamos allá al podio. Sí, vamos para allá. Vamos, perfecto. Hasta luego. Hala. Adiós. Pásalo bien, adiós. Ahí estáis viendo ya lo que es el parque cerrado. Allí se ve más o menos la catedral de Girona. Aquí vais viendo ya vehículos que van entrando en este parque cerrado, donde tendremos luego, Dani, esto que comentábamos, sí, antes, los actos, ¿no? Previos, esto es el homenaje a los Audi 4 y Lancia Stratos y las firmas de autógrafos. Ya veis que ya hemos puesto el chaleco, bueno, Dani el 121 y yo el 2, 3 y bueno, en fin. Que, por cierto, no ha empezado muy bien el rally, porque, bien, estábamos en la sala de prensa, pero es que nos acabamos de enterar una noticia malísima, la verdad. Sí, es que además, precisamente, veníamos, Dani y yo, comentando... De las novedades, ¿no? ¿Sí? De que el portugués Antonio Caldeira, el copiloto, volvía este año, iba a hacer equipo con José María Molas, copiloto andorrano. ¿Sí? Y nos acabamos de enterar la noticia de que ha fallecido hoy. ¿José María Molas? Sí, sí. Efectivamente, que Molas, el piloto andorrano, ha fallecido de un infarto, parece eso ser. Eso nos comentaron ahora mismo. Nos, o sea, las noticias comentar. Que nos acaban de llegar, vamos, de que ha sido hace unas horas. O sea, que es que es una noticia muy triste y además tan inesperada que te quedas. Por eso veníamos comentando, a ver si los vemos para hablar con los dos y tal, del equipo andorrano-portugués y tal, ¿no? Que son dos veteranísimos de las carreras con muchos años a cuestas y... Menuda noticia triste ya para empezar el año. Pues sí, la verdad es que no ha empezado muy bien la cosa, así que desde aquí, pues nada, dar nuestro pésame a los familiares y amigos de Molas y nada, mucho ánimo y la vida continúa, pero estas cosas pueden pasar a cualquiera. Sí, la verdad es que todos estamos aquí, hoy estamos, mañana no estamos, así que en fin, lo que tenemos que hacer es aprovechar la vida y disfrutarla todo lo que podamos. Así que nosotros este fin de semana pues lo disfrutaremos con esta prueba, con este Rally Costa Brava, que llega a la edición número 72 ya, ¿no? Sí. Casi nada. Es el decano de los rallies españoles. Y como decía, pues ahí está esto y luego pues nada, ya nos pondremos con el mío. Estoy viendo entrar un Lanza 037. Así que nada, bueno,
luego seguimos zapato. Si grabamos hacia ahí, vale, bueno, unos árboles, un poco de tal, pero si giramos por este lado, por ejemplo, por acá... ¡Ay, mira lo que tenemos aquí! Aquí tenemos a los dos Audi 4, que además, mira, muy representativos, porque a la izquierda es el de Zippo, que fue el ganador del año pasado del Costa Brava, y aquí a la derecha es la decoración réplica del que ganó el 84 con Michele Chinotto y Emilio Radaeli, que van a estar aquí también en Legend. Vamos a ver la réplica. Estas réplicas bien hechas, ¿eh? Que era el equipo oficial de Audi Italia, de aquella, del año 84. Allí veis el podio y allí veis la Catedral de Girona y bueno, pues, y el de Zippo, que es el gran favorito, que es este. Sí. Que vuelve con Nicola Arena, con el copiloto, que ha ido cambiando el copiloto estos años. Con Nicola ya ganó en Asturias, lo vimos ahora, yo creo que fue en Pravia, no recuerdo mal. Y aquí está otra vez, pues eso, buscando, que el año pasado el europeo lo empezó muy bien, ganando aquí y ganando también en Pravia, pero luego a partir de ahí fue una temporada desastrosa, llena de problemas y... Se lo dio bien en España, pero sí, luego sí, ya... el resto nada, así que vamos a ver este año. Y ahí al fondo, pues ya el parque cerrado, que vayan entrando poquito a poco los coches. Pues aquí lo estamos viendo. Y si primero hablamos de Zippo, Dani... Sí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, míralo. Hola amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Todo bien? A repetir. Esperemos. Creiamo. La stagione scorsa ha cominciato molto bene in Spagna, ma poi è stato un po' più difficile, no? Sì, perché abbiamo avuto problemi, perché abbiamo rotto il motore in Repubblica Ceca. Uh-huh. Poi abbiamo vinto l'Asturia e poi ho demolito la macchina, quindi... Ma è come nuovo allora, eh? È totalmente nuova. Ah, è totalmente nuova. No? Esatto. Abbiamo fatto un anno in stand-by, abbiamo aspettato, abbiamo ricostruito tutto. Mi sono sposato, quindi... Ah, sì! Molto importante. No, bueno. Complimenti. Grazie. Dove sta la novia? Novia, esatto. Dove sta? No, non c'è qua, non c'è. Ah, no. Bueno, pues nada, a ver qué tal. ¿Y esta stagione fa el campeonato de Europa ancora completo? Tutto completo. Tutto completo, ah, magnífico. Anche la Finlandia e anche l'Acropoli. Voglio fare tutto. Sarà bello fare la Finlandia, no? Anche l'Acropoli. L'Acropoli, sicuro. Molto differente, no? La terra. Sì, molto differente. E hai fatto qualche altra cosa con la Subaru che avete? No? Ho fatto praticamente niente. Niente. Recuperarti del corpo. Ho dovuto recuperare il tempo, ho dovuto lavorare. Sposarsi, organizzare tutto. È più difficile organizzare lo sposo che il peggio il matrimonio, guarda, sposato a organizzare. Bene, grazie. Vale, grazie ragazzi. Y ahí estamos viendo, bueno, más o menos, si quieres puedes decirnos un poco... Sí, pero yo creo que se entiende bastante, ¿no? Bien, sí, italiano, entiende, ¿no? Pero bueno. Comentamos que el año pasado que la temporada había empezado muy bien, había ganado aquí, luego había roto motor en República Checa, no digo, ganó las Asturias, y después había destrozado la máquina, tuvo un accidente fuerte, y a partir de ahí estuvo parado todo por completo, y este es una unidad totalmente nueva, ¿no? Está reconstruido, dice, no, este es totalmente nuevo, que el otro ya siniestro total, ¿no? Y dice, bueno, y mientras tanto estuve parado en coches, pero me he casado, ¿no? O sea, que... Sí, que le decía yo si era esa chica, pero parece que Y le preguntaba que este año si iba a hacer todo el campeonato y dice que sí, que va a hacer incluso también Finlandia y la Acrópolis. Son los dos de tierra que no los había hecho hasta ahora con el Audi, que este año quiere hacer la temporada completa, si no surge ningún inconveniente como el del año pasado, claro, veremos a ver. Así que dale. Bueno, y aquí acaban de llegar otro Audi. Sí. Piloto y copiloto. Sí. Y ahora tenemos este plantel de Audi. El homenaje que va a haber aquí a los Audi 4 y a los Lancia Stratos. Además, mira, hay uno curioso ahí, porque todos los cuatro más populares, pero ahí tenemos un 84, que aquel de atrás. Se vio muy poquito en carrera. Vamos a ir de paso, vemos el más popular del grupo B, ¿no? El Sport 4 ya con todos estos alerones, aletines y ensanchamientos. Sí. La época de, sobre todo con Walter Roll, ¿no? Que fue el más conocido con este coche. Ya veis la diferencia, ¿no? La parte trasera, la evolución que fue surgiendo en estos vehículos, ¿no? Cada vez más aerodinámica, ¿no? Con más alas y más anchos de carrocería y más fibra, ¿no? Y, este es el y aquí que... vemos otra unidad, ¿no? Sí, ¿no? Réplica también el que con el que corrió en Monte Carlo, precisamente Roll y Feitorfer. Y allí el que decías, aquel. El 84. Este era el grupo A, la versión con los faros del Rally Safari. Que ahí en el Rally Safari salió este coche. Y este es un coche que se vio bastante menos ya, ¿no? Fue de la época ya posterior, después de los grupos B con los grupos A. Sí, todo recuerda más bien todos estos, ¿no? Tipo de. Nicola.
Bien, de hecho aquel es la decoración de Jaco verde y amarilla, que fue la que llevó no, la de Mutón era así, pero con fondo negro en el Rally de Monte Carlo, con fondo blanco. No sé si llegó a usarla, yo creo que lo usaron en Francia, pero en rallycross me suena más, a un piloto francés, y en montaña incluso. Así está la cosa aquí. Pues ahí se acaban de hacer la foto los pilotos, ahí delante de los coches. Bueno, pilotos y miembros de la organización también, creo, ¿o no? No, pilotos y copilotos. Son pilotos y copilotos. Sí, de todos. Vale, sí, como veo ahí de rojo, digo, vale, son también de la organización. No, son pilotos y copilotos. Pues ahí están, se acaban de hacer la foto, pilotos y copilotos, en este pues acto que, bueno, de homenaje al Audi 4, a los Audi 4. Coche que revolucionó los rallies en la década de los 80, y luego tendremos otro con el que ya es más de mi época, ¿no? Que son los Dacia Stratos. Eso es. Coche, vamos, el coche por antonomasia de rallies en los 70, ¿no? La nave espacial que llamo yo, más allá de la línea roja. Pues todos estos vehículos que estáis viendo participan en este rally. Sí, de una forma u otra, pero hay algunos que salen, los que tienen el dorsal, el número. El dorsal es el atletismo, los que lo llevan las palmas. El número con el 3 es el Legend, ¿no? Sí, y el fondo amarillo son los Legend. Y luego los otros pues ya son en velocidad, en diferentes categorías, en el europeo, en el campeonato de España, algunos hay en regularidad también, sí, hay un poco de todo repartidos, ¿no? En las diferentes, ya sabéis que en estos rallies hay un montón de categorías a su vez, ¿eh? Los veíamos hace un rato subidos encima del coche con el que ganaron hace 40 años. La réplica, es una réplica. Exactamente, a Michele Chinotto y a Emilio Radaelli. Entonces, ¿sí? Aquí los tenemos a los dos, a Emilio, al copiloto. ¿Sí? Emilio, qué ricordia hay de el triunfo 40 años fa. Ma è stata una bellissima gara, perché al di là del fatto che abbiamo vinto, quindi grande soddisfazione, tutto era partito in ritardo, tutto sembrava che non venisse in tempo pronto per la gara, invece ci siamo riusciti. Tra l'altro qui abbiamo il capo meccanico, anche quello che era fisicamente portata arrivando all'ultimo momento, però la macchina non ha avuto un problema, siamo stati un po' fortunati perché avevamo degli avversari importanti, qualcuno ha avuto qualche disgrazia, ma alla fine non abbiamo rubato nulla, abbiamo vinto una gara che meritavamo, quindi abbiamo un grandissimo bel ricordo. Io penso sempre, lo chiamo sempre Rally Costa Brava, no? Perché ho questa simpatia grande, la Spagna poi mi piace, quindi tutto era andato perfettamente come avevamo programmato. È una bellissima opportunità. E adesso la cosa triste è che sì, possiamo vantarci di aver vinto questo rally 40 anni fa, però purtroppo 40 anni in più di quando eravamo qui ancora, adesso ce li abbiamo. Ah, ma è buono poter ricordarlo di essere qua, 40 anni poi, no? Però quello sicuramente. Io non corro più normalmente, mi occupo della gestione di una squadra corse che corre in Italia sempre con la marca Audi, che si chiama Audi Sport Italia, ma purtroppo ormai da 10 anni, in più 15 anni, ci occupiamo solo di gare in circuito e stiamo adesso correndo con l'Audi R8 GT3, avremo due macchine nel campionato italiano, mediamente siamo a podio, quindi la bontà tecnica del prodotto Audi è sempre in evidenza. Grazie. ¿Y el piloto? Michele. Hola. Michele, parlavamo con Emilio de ricordi 40 anni fa. No si ricorda più niente, Emilio. No, no. Problemi. E poi ricordate? E io ricordo, sì, certo che ricordo. È stata una delle più belle gare. Abbiamo, tra l'altro, molto bella come gara. Era bella perché c'era terra, anche adesso non c'è più. Però molto molto bello. Era il primo anno che io ritornavo dopo la Lancia, tornavo all'Audi. E quindi la prima gara che ho fatto, abbiamo vinto, è stata una grande, grande, bella soddisfazione. Per voi è stato un grande cambiamento, no? Dalla Lancia, del Strato, sensazione posteriore, senza turbo, all'Audi. Noi avevamo corso 2 anni prima con l'Audi, poi io ho fatto un anno con la 037 con la Team Lancia, e poi sono tornato all'Audi, che era la mia macchina, perché con la 037 non ho avuto grandi soddisfazioni, ecco. Però la gara bella, è andata molto bene, la macchina è stata fantastica, quindi abbiamo visto. Siamo qua 40 anni dopo, questo è positivo, no? Esatto, sì. Siete qua, parlavo con Emilio, siete qua 40 anni dopo. 40 anni dopo è viva. Esatto. Tutti, la macchina, noi, tutti qui, quindi è veramente molto bello. Meno capelli, ma... No, ma li ho tagliati, sono per quello. Ah, bene. E voi fai qualcosa allora di competizione? Io? Sì. No, io corro adesso, faccio rally ride, quest'anno ho fatto la Dakar, ho fatto Abu Dhabi, quindi mi diverto, continuo ancora a correre parecchio. Okay, perfetto, grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, bueno, pues a ver si me acuerdo de todo, que vamos a, bueno, primero con Emilio, el copiloto, nos contaba que recordaba sobre todo
de que había sido un rally, que había salido todo muy bien, pero que había empezado con que habían llegado con todo en el último momento, que casi pensaban que no iban a poder ni participar, que trajo el coche el jefe de mecánicos a última hora, que llegaron con todo sin preparar, sin probar, pero que luego el rally salió muy bien, que también tuvieron, dice, algo de fortuna, que algún rival importante tuvo problemas. Él no comentó quién fue, pero fue Toivonen, que venía con el Porsche, oficial de Rothmans, pero de todas formas sobre tierra ellos eran los favoritos con el Audi y acabaron ganando por delante de Serbia con el Ascona, no es el Ascona o el Manta, creo que era el Manta 400 ya. Y luego él me decía que él ahora ya no hace competición, él compitiendo, pero que sigue llevando el equipo de Audi Sport Italia, que de hecho ellos de aquella eran los pilotos de Audi Italia, y él después, como muchos copilotos, después de retirarse de las carreras, pues fue el jefe de equipo y siguen llevándolo 40 años después, pasa que ahora se dedica sobre todo a los circuitos, con los GT, con el Audi, el R8 LMS, como el que vimos en montaña con Fombona, por ejemplo, últimamente, hace unos años, el Campeonato España de Montaña, ¿no? Que tienen dos coches este año, el Campeonato Italiano de GT, el R8, siempre con producto Audi, es decir, que ha trabajado siempre con Audi desde entonces. Y luego, pues, Chinotto, pues, el piloto, comentaba también que tenía muy buen recuerdo de aquella victoria, que había sido un rally que les había ido estupendamente, que había conseguido un gran triunfo. Y yo le decía que había sido un cambio para él, ¿no? Porque era volver, pasar del Lancia 037. Decía que sí, que había estado un año con el Audi, que le había ido muy bien con el Audi, y luego había estado con el 037, que con ese no le acabó de ir bien, y entonces que su coche realmente era el Audi, que era el que estaba a gusto. Y además este rally aquí, que era en tierra, pues que la había, o sea, que era que este año que ya no hay tierra, que es asfalto, pues de aquella que había tierra, pues era mejor para nosotros, ¿no? Que se le había ido muy bien. Y que ahora él está compitiendo haciendo rides, que hizo el Dakar, estuvo en Abu Dhabi también, y hace alguna cosa de rides, pero sobre todo divirtiendo, o sea, sin más pretensiones. Bueno, pues ahí está el documento de estos vencedores de hace 40 años. 40 años, 84. Nada más y nada menos. La primera prueba de coeficiente 4 o la segunda, que era el Campeonato Europa, tenía muchísimos rallies. A lo largo del año igual había 50 o 60 rallies que eran puntuables y había coeficientes, ¿no? Entonces, los de coeficiente 4 eran los más importantes y Costa Brava solía ser primero o segundo. A lo mejor solía estar el Arctic Rally en Finlandia o el Janner Rally en Austria, que eran en nieve. Pero claro, nieve eran como muy específicos y el Costa Brava era casi como un poco el inicio real del campeonato, ¿no? Que era un rally mixto, tierra-asfalto, y aquí pues solían venir los equipos que iban a optar al campeonato, venían siempre aquí al Costa Brava, y aquel año pues vino el equipo de Audi Sport Italia y ese equipo que también decía yo de Porsche, que era el equipo oficial con los Porsche Carrera RS, como algunos que tenemos por ahí. Incluso tenemos en el campeonato, tenemos una réplica que es el de Rufino Sassian en regularidad, decorado con Rothmans, exactamente pues igual que el que llevaba Toivonen, que vino aquí en este rally pero tuvo problemas y abandonó y no pudo plantarle cara aquí al Audi de Chinotto. Pues así está la cosa. Bueno, seguiremos informando, ¿eh? Sí, esto van pasando las cosas y según van pasando, nosotros vamos contando. Exactamente. Ahí está los Audi 4. Y aquí empezamos con los Lancia Stratos. El primero el de Tony Fassina. Exactamente, el ganador de San Remo de 79. Ganador de un campeonato de Europa, campeón de Italia en unos cuantos años también, ¿no? Ya estuvo el año pasado aquí, también la tercera vez que viene ya con el Lancia. Ahí lo estamos viendo. Y detrás de él, pues, unos cuantos metros. Decía aquí que alguno habrá fallado, pero bueno. ¿Sabes que es el británico Steve Pérez, que es un habitual también con estos coches de hace años ya? Steve Pérez, ¿familia tuya o qué? Igual, lejana, habrá que mirar. Es Daniel Cian Bermúdez Pérez. A ver si vais a ser familia. Oye, si sois de una rama ahí todos. Tots els pilots i copilots que estiguin aquí just després de la foto, a partir de les 19-15 minuts aproximadament, us començaran a signar totes aquestes persones que vulguin accedir també i parlar una mica amb ells. Dani, jo estic emocionant dentro d'uno d'estos. Llavors seria això. Això seria aquesta tarda. Demà, família, a les 9:30 en punt. Esmorzem, dona, qui vulgui. Perquè la primera etapa surt a les 9:30, on, una vegada més, com sempre, com cada any, al Pont de Pedret, en vídeo en directe, 9:30, ni más ni menos, amb una cadència, amb una freqüència de 60 segons, és a dir... Pues ya se están yendo aquí la gente, los de los Audis, allá se van, y el parque cerrado, bueno, va llegando, pero todavía queda. Así que nada, y allí sigue Fassina, así que esperando a que vengan más Lancia Stratos antes de que sea la noche. Eso. 302. Ahí va. Coche más chulo de regularidad, qué guapo, ¿eh?
mira. Ay, y suerte a vosotros, la Camarina no nos la podemos perder. Seguidores de la Camarina, Sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Fran. Fran, ¿y tú? Yo Jordi. Y Jordi. Jordi, mañana nada más acabar clase va como un tiro para Camascor. Hombre. Pero tú no puedes tomar ratafía, ¿eh? No, yo no. Yo callos. En los callos. Callos. Ah, buenos callos ahí. Probarlo. Sí. Son buenísimos. Eso es una información muy interesante, Hay que decirle a Mariancha los callos. Muy buenos. Y luego el postre, el chucho con la ratafía. Eso no puede faltar ya. No, bien. Eso nos lo descubrió yo así, hace un par de años y ya todos los años. Y muy buenos vídeos que hacéis y que seguís así. Que no os canséis y que nos gusta muchísimo. Y disfrutamos mucho con vosotros. Muy bien. Nada, espera, que iba a hacer un coso. Que es que para que se os vea bien, hombre. Espera. Camarina, Camarina al poder. Venga. Nos vemos mañana en Camp Mascot. Venga. Al final, bueno, solo tenemos este estrato aquí. Y Fascina, precisamente habla con él. Mira, de Fascina. Sí. Habrá que hablar con Fascina, ¿no? Si podemos. Volvemos. Hora oficial del rally, 19 hores 11 minuts. Això significa que en 4 minutets, perquè com dèiem, som molt puntuals. Bueno, a les 19:15, senyors, senyores i nenes, lo prometido es deuda. Obrirem aquest bar tancat a les 5, jo us avisaré i podreu passar tots i totes els que vulgueu. Qui no, doncs cap problema, no és obligatori, però els que realment són fans del rally podreu ja fer aquesta interacció en viu i en directe. Aquí teniu els campions del rally Costa Brava impressionants davant vostre que estan signar aquests autògrafs. Estaves antes con un antiguo ganador, con Michele Chinotto, y ahora tenemos un ganador todavía anterior, y además ganador también de una prueba del Mundial, es Toni Fascina. Chao, Toni. Chao. Un piacere de rivederte qua. Anche per me. Anche per me, perché è la gara più bella dell'europeo. Veloce, bella, bel tempo, bello il periodo, bella la stagione, bello. E ti mantieni in forma, perché sono tanti anni, no? Dopo la vittoria degli anni 70, 80. Sono vicino a 80 anni. È difficile. È molto faticoso adesso, è difficile. Però sto bene. Mi sento giovane. Che mi tiene in allenamento. Ah, c'è buono questo. E che ricorderei dell'epoca di quando hai vinto questo rally? L'Ascona, bello. Era difficile, l'Ascona era molto pesante, ma ero molto giovane e andavo meglio. Adesso faccio più fatica. Ma probabilmente per voi la vittoria più importante che ricordate il Sanremo 79, no? Sanremo 79, poi ho vinto la Targa Florio con la 037. Poi ho vinto tante gare, nel 79 ho vinto tutte le gare di Italia. Bello. Ma è stata una stagione che hai vinto tutte le... era un po' una questione también di lotta politica contro la FIA, no? L'equipo privato contro l'equipo ufficiale. È stato difficile. Tutti contro. E in particolare in questo Sanremo io ho leggiuto cose delle storie strane nell'ultima notte, cosa sono passate? L'ultima notte è difficile. Però avevamo molto vantaggio, potevano fare quello che volevano. Abbiamo vinto con 4-5 minuti, adesso vincono con 4 secondi, esatto. 4-5 minuti, super bello. La differenza è un rally molto lungo quello, no? Terra, asfalto. 70 prove di prove, 70 molto lunghe, anche 3 ronde da 55. Due ronde a 55 fanno come tutto Costa Brava. Esatto. E dopo che la stagione è vittoriosa con la Lancia, con la Johnny Club, sei passato all'Open, l'equipo ufficiale con Rero. Sì, bello. Tre anni molto belli. Con la macchina, la squadra, con Rudy. Sono stati tre anni più belli della mia vita di corsa. Tre anni belli. Una piccola squadra Open, ma una bella famiglia. E con Rero era un mago con i motori, no? Sì, motori, ma non solo i motori. Anche la macchina, tutta la macchina. Perché si diceva che era migliore che la macchina ufficiale di squadra, sì, era migliore. Sì. E in comparazione con la Stratos, come compare la Ascona 400? La Stratos ha qualche cavallo in più, pesa un po' meno, però è più difficile da guidare. Allora diciamo che io mi sono divertito molto con la Stratos, ma anche con la Ascona, ma anche con 131. Per cui di tutte le macchine che ho usato, tutte hanno il loro periodo, la loro storia, e
più bei ricordi ce li ho con la Stratos, naturalmente. Però è molto bella la Ascona 400, molto bella. Grazie, aspettiamo di rivederti ancora moltissimi anni qua. Ancora 20 anni. Esatto, grazie. Grazie. Ciao, grazie a voi. Bueno, va a ser complicado recordarme de todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar. Y vamos un poco de historia de todo, de los... Nos contaba un poco ahora, empezamos casi por lo actual, ¿no? Que decía que ya viniendo aquí varios años, que le gusta mucho que este rally, que para él es el mejor de todo el Campeonato de Europa de históricos, y que él que tiene casi los 80 años, pero que bueno, se mantiene en forma y que los rallies además que le sirven para mantenerse activo, ¿no? Y que entonces él sigue haciendo rallies por eso, ¿no? Que, pues, entonces ya pasamos un poco a recordar a los viejos tiempos de cuando había ganado aquí, que él ganó aquí con el Ascona 400, y él decía que sí, que era un coche fantástico, que es probablemente de los que más, el que más le gustó, de los que más le gustó, de los que tuvo, que fue sobre todo una época muy buena, ¿no? La que tuvo, que luego lo preguntábamos después, ¿no? Él estuvo con el Ascona 400 del equipo oficial de Opel Italia, de Conrero, y ahí pasó después de haber ganado la otra victoria que él decía que tal vez era la más recordada suya, ¿no? Que es el San Remo de 79, del Campeonato del Mundo. Decía que sí, que es una victoria también muy importante esa, como también cuando ganó la Targa Florio con el 037, que hay una serie de victorias que tiene muy buen recuerdo de ellas, ¿no? Y en particular esa de San Remo, decía yo que había sido, claro, un año muy difícil, porque él dice que ese año lo había ganado todo con el Lancia, con el Fiat 131 también de la Jolly Club, pero que había sido un año muy difícil porque lo tenían un poco todo en contra, porque era luchar un equipo privado contra el equipo oficial de fábrica Fiat, cuando Fiat además ya quería dejar de lado al Lancia Stratos porque por cuestiones comerciales interesaba más el 131 Abarth, ¿no? Entonces yo le he preguntado en particular por la última noche de aquel San Remo, que pasó un poco de todo, ¿no? Que les empezó a llover y él decía que, bueno, sí, que fue una noche difícil, pero que llegaron ahí con mucha ventaja, ¿no? Y eso les permitía, pues casi, hacer un poco lo que querían y llegar todavía con la victoria, ¿no? A partir de ahí, pues eso, al año siguiente ya fichó por el equipo de Opel, de Conrero, que fueron 3 años, decía que fueron probablemente los mejores años de su carrera, que era un coche que iba muy bien, que el equipo era fantástico, un equipo pequeño, pero funcionaba como una familia. Yo le decía que además que Conrero se decía que siempre que era un mago de los motores, decía que no solo los motores, sino que el coche entero, que iba muy bien. Yo le comentaba que había leído, que se comentaba en la época, que era mejor incluso el coche de Opel Italia que el coche el oficial, las Ascona 400 del equipo oficial de Walter Ross. Dice que sí, sí, que era el suyo, que el coche de Conrero, que era el mejor Opel las Ascona 400 que hubo en aquella época, ¿no? A continuación, pues le decía, si me comparaba un poco, pues el cambio del Stratos a la Ascona, ¿no? Decía, claro, que eran muy diferentes, que el Stratos era más difícil de conducir, tenía algunos caballos más, era más ágil, pero era también más complicado, ¿no? Mientras que con el Ascona, que él, con el Stratos se divirtió mucho, con el Ascona que se sintió siempre muy a gusto, ¿no? Que fue un coche, y que de todas formas, que todos los coches que tuvo, tanto estos dos como el 139 Abarth, que cada uno tuvo su época, ¿no? Y que con todos ellos consiguió muy buenos resultados y tiene muy buenos recuerdos de todos ellos. Y básicamente, pues creo que era un poco esto. Al final decíamos hoy que esperamos volver a verlo aquí más años. Decía él, otros 20 por lo menos, ¿no? O sea que ya veis que se mantiene muy en forma, Tony Fasina. ¿De verdad este tío se ha acordado de todo eso? Oye, alguna cosa más que se me escapa seguro, ¿eh? Porque bueno, alguna cosa más comentó, pero bueno, más o menos yo con el resumen es un poco esto, ¿no? Porque bueno, también procuramos hacerlo rápido, porque te apetecería estar hablando con él aquí una hora, que me contara ese San Remo entero. Ese San Remo en concreto, tengo hoy un artículo, son largos, que me gusta a mí escribir, que se llama El último éxito de la diva de blanco, y que lo podéis ver en Cita de Campeones, y que cuento ese rally, que él también, mira, me viene a la memoria, otra cosa que comentaba. Claro, decíamos, eran unos rallies muy complicados. Decía el Bor, acabamos ganando con más de 4 minutos de ventaja, ahora ganan por 4 segundos, ¿no? Porque claro, es un rally muy distinto. Decía, aquel rally tenía, le decía yo, fue una semana entera, decía, eran 70 tramos especiales. Dice, había dos, que es la famosa ronda del San Remo, de 55 kilómetros, que se hacía dos veces. Dice, con esos dos ya eran más kilómetros que todo este Costa Brava entero ahora de velocidad, ¿no? O sea, que claro, eran unos rallies muy, muy diferentes. Y yo de ese rally, pues yo tengo un artículo hecho analizándolo casi tramo por tramo, ¿no? Y te metes ahí en la historia y fue un rally espectacular, ¿eh? Porque él empezó, el primer líder fue Fabricio Tabatón, que era muy joven aquella, pero se salió en el segundo o tercer tramo, a continuación se puso Tony con el Stratos. En asfalto, la primera etapa era de asfalto, cogió bastante ventaja en asfalto contra los Fiat oficiales. Luego en la tierra los Fiat tuvieron problemas, tanto Roll como Allen, entonces se pensaba que iban a recuperar y al contrario perdieron más ventaja. Y luego la etapa final era otra vez sobre asfalto y les empezó a llover muchísimo, incluso niebla. Pero aún así mantuvo eso, más de 4 minutos todavía de ventaja para acabar ganando aquel San Remo 79, que fue una victoria pues muy épica y muy histórica, porque además fue una victoria de un equipo privado en una prueba del Mundial, una cosa que hoy día es absolutamente ya no impensable, sino imposible, porque ahora no hay equipos privados que puedan ganar un rally mundial, porque los coches que hay de la categoría máxima son solo equipos de fábrica. Y vas a preguntar si para él había sido más importante ganar San Remo que ganar el Campeonato de Europa. No, mira, eso no. Bueno, pues no, nos quedamos con la duda. Si eso ya, si le preguntamos de manera tal y luego lo comentamos.
Pues de momento hasta aquí la cosa, que como veis ya hay que tirar de luz, que está... Fijaros sí. cómo se vería... No, pero menos mal que trajiste ahí el sí, foco, fijaros. Porque, oye, yo creo que merecía la pena. Y particularmente para mí es el mejor momento del rally, este, ¿no? Hablar con una persona como sí, Tony hombre, Pasina... Claro. Que fijaros de... cómo se vería Dani sin la luz. No se vería, bueno, casi vale mejor en mi caso, ¿no? Ah, sí, bueno, bueno. Pues nada, que a ver lo que sucede ahora, si hay alguna cosilla más, yo creo que ya no. Así que yo creo no, que no, tendremos sí, que ir a cenar, sí, este sí, señor claro. y yo, que tenemos derecho a ello, ¿no? Sí, sí, así claro. que nada. Bueno, hala. Ya es hora. Adiós. Adiós. Ahí están los coches. Bueno, ahora ya, por ahí no los veis. Serán horas y horas. Bueno, antes de que... Y de buena música también. Ahí estoy yo en el campo de todo. Los autógrafos y fotos. Y dissabte dia 16, si no vaig a dir dissabte 16. Gente. Ens veiem tots i totes a les 6 en punt de la tarda, 18:00. Perquè rebrem a tots els vehicles que hagin aconseguit finalitzar aquest rally tan dur. Ahí estamos viendo la llegada de Telefon Cueva y David de la Puente. Ahí va. Aquí vemos el coche de los ganadores de clase de la temporada pasada. Domínguez y Quintana. Y aquí vemos a Dani, pero aquí vemos este Ibiza Kit Car con el que participarán. Ahí lo vais a ver. De Seat Históricos. Bueno, ahí no son el... Bueno, son Mía Bardolet, ahí está. Los tienes en la ventana. Mía Bardolet y Carles Jiménez, que otros años participaban en regularidad y este año van a salir con este Ibiza Kit Car, que seguro que le trae buenos recuerdos a Esteban Ballín. Ahí vemos un Ford Escort Kit Car. Bueno, vemos un poco los vehículos que hay, que además ahora van llegando y... Aunque ya está un poco oscurillo. Ahí Dani haciendo fotos. Este viene decorado como los cántabros, como el de los cántabros de regularidad. Pero no son ellos. Este es otro. Parecido. Aquí tenemos otro Stratos. Y al lado el Porsche réplica del campeón de Europa con Zanini del 80. Esto es lo que decía Dani. Y además mira, con publicidad de Bilodrau también, claro, ¿eh? Claro, ahí está. Es la publicidad que llevaba Antonio Zanini, que pasamos hoy por Velodrago, ¿eh? Claro, cerca. Sí, bueno. Llegando aquí, sí. Sí, señor. Pues así está la cosa. Otro coche que está llegando aquí al parque cerrado. Ahora estamos viendo esto, pues que allá por los años, ¿qué? Finales de los 70. Sí, sí. 80, tal. Sí, sobre todo segunda mitad de los 70. Eran, tú cogías la lista de inscritos en un rally del campeonato de España o campeonato de Asturias o cualquier regional, y casi la mitad eran 124, 14, 30, diferentes motores de 1800, 1600, 2000, 2100, grupo 1 hasta grupo 5, había de todas las variantes, ¿eh? Pero ahora de histórico se ven muy poquitos, ¿eh? Ya, pues aquí vemos este 209. Este 160. Esta es una decoración réplica del que llevaba Jean-Louis Clark, el otro francés, de Simon Clark Racing, como pone ahí la publicidad que es el Ascona, pero la versión de grupo 2, con los aletines. Había el grupo 1, que era el de derivado de la serie, el grupo 2, que era este, con los aletines ya hemos ensanchado, y luego el Ascona 400, que era el más ancho y más grande, que era el más gordo, digamos, que era el grupo 4, ¿no? Con el que hablábamos, por ejemplo, antes con Tony, que él llevó en la época del equipo Opel Italia de Conrero. Y aquí en España, de estos también hubo, pues por ejemplo, Mariano Lacasa, José Luis Sallent, pues fueron pilotos que destacaron con estos Opel Ascona. Santa Creu también aquí en Cataluña, y bueno, el campeonato español, recuerdo Santa Creu, en el famoso principio de los Ferraris, que era un coche que era con un amarillo así un poco más desvaído que publicidad de Blaupunkt, que hizo todo el campeonato de España aquel año. Aquí tenemos un par de los muchos BMW M1330 que hay en este rally. Creo que había, no sé si 20 inscritos, no sé si habrán venido todos, pero vamos. Es un coche que eran los históricos, pues es de los más competitivos, ya en su día era de los más competitivos. Luego, la decoración esta fue con el que ganó el Tour de Corse del Mundial, Bernard Beguet. Y pues ahí ya en los años anteriores hemos visto aquí que costaba varios, sobre todo está muy de moda uno siempre para el holandés. Que ahí, el otro día tuvimos en Asturias uno, con Dani Sordo pilotando precisamente en el Rally Sprint de Panes. Son unos coches que ya en su día eran muy competitivos y ahora hechos modernos,
pero con las indicaciones de la época, pues son los que, probablemente de los que mejor anden de la categoría de pre-90. Vemos ahí Ernie Graham, suena el apellido. Era el piloto británico que iba todos los años con aquel Escort MK1 volante a la derecha. Es el actual campeón del grupo 1, la categoría 1 del europeo, y este año campeón de montura, un M3 más moderno. Y de copiloto, ¿no? Porque era Karen, su esposa, y ahora es Ana, que debe ser la hija, me imagino. Pero acuérdate que también en un Pravi hablamos con ellos en una cena. Sí, y estábamos hablando. Que también iba el hijo con otro coche, con toda la familia siempre compitiendo en el europeo, llevan varios años. Y este año pues se ha dado el salto de la categoría 1, de los coches más antiguos, pues, a los 4. Pues ahí está. Cuando siguen entrando, como veis ahora, siguen entrando coches. Y bueno, pues aquí hay gente pues esperando y tal, ¿no? Y estos dice que son un matrimonio francés, dice Dani. Sí, Pascal y Pascal. Se pronuncia muy parecido, sería como el español Pascual y Pascuala, ¿no? Curioso, ¿no? Que se acaben casando y llamándose igual. Ya te digo. Son los habituales en el campeonato francés, los Eusal, siempre de los que están en las primeras posiciones en las pruebas de históricos en Francia. M3 M30, con esta decoración muy clásica de los rally franceses de Jaco, que ha habido muchísimos coches en Francia patrocinados por Jaco a lo largo de los años, con estos colores amarillo y verde sobre fondo blanco. Y ahí tenemos un Subaru, ese sonido característico. El vehículo número 87. Y aquí sí, estamos viendo a Ferreiro y a Nido. Sí. Con el 4. Aparte. Bueno, y ahora aquí los vemos. Con nuevo look aquí el coche que decía yo, colores Ford, y me decía Jesús, no, colores de Galicia. Claro, patria. Exactamente, claro, eso es. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo se presenta la cosa? Bueno, bien. Creo que bien. A ver, mañana ya te lo diremos más exactamente. Pero bueno, nada, a ver, aquí ya sabemos que para conseguir algo hay que luchar mucho, no está fácil. Pero bueno, es un rally que se nos da bien, nos gusta y a ver qué pasa. Topi, dígame. En principio, ¿qué vais a hacer? ¿Esta y vais a hacer alguna otra del nacional o qué? Vamos a seguir con el europeo, vamos, si nos sale, según nos vayan saliendo las pruebas. En principio la idea es hacer esta, República Checa que la siguiente, y la tercera pues otra vez en casa entre comillas, en Asturias, en realidad Asturias es histórico. En función de estos resultados miraremos si seguimos haciendo el campeonato de Europa o a ver qué hacemos. Bueno, o sea que tenemos un campeonato, o sea, tenemos una perspectiva interesante, ¿no? Este año. Sí, la verdad es que nos hemos animado, bueno, a ver, nos animamos muchas veces, muchos años ya, cada 3-4 años nos animamos. ¿Qué pasa? Que a la que pinchamos un rally pues ya estamos fuera. Pero bueno, este año, a ver, el coche lo tenemos todo revisado y estaba bien, y para eso, para 4 carreras más o menos tenemos, y después el tema funciona y va bien, pues habrá que rascarse el bolsillo y a ver si podemos hacer otras. Que se lo rasque alguien. Efectivamente. ¿Sí? Yo ya me refería a los demás. Sí. Los míos ya están rascados ya desde el minuto cero. Pero nada, a ver, sí, por lo menos, a ver, 6 carreras sí que podríamos hacerlas en caso de que. Y esa es un poco la idea. A ver cómo nos va saliendo el tema. Bueno, pues nada, los coches momento son clásicos y ya sabemos que. Sí, sí, sí. Tiene sus añitos. Eso. ¿Eh? Pero bueno. que vaya bien, ¿vale? Vale, venga, gracias. Suerte, ¿eh? Gracias. Y después de hablar con Ferreiro y Anido, pues llegamos a este coche, número 64, Dani. Sí, este es curioso por la decoración, porque la decoración está de Rothmans, estamos todos muy acostumbrados a verlas en los Porsches, pero en realidad también la llevó este R5 Turbo y un piloto húngaro, Attila Ferhan, que además venía todos los años aquí a correr Costa Brava y vino un año con esta decoración. Normalmente antes lo llevaba siempre azul con las puertas blancas y luego hubo un año que cambió a la publicidad de Rothmans, un piloto de Hungría. Ahora lo lleva un piloto francés aquí en el Costa Brava, me imagino que será un réplica, que no será original, pero bueno, está recordando pues esa decoración que llevaba el piloto húngaro. Era uno de los habituales del Campeonato de Europa a finales de 70, principios de los 80. Y Dani y yo pues no acabamos de marchar esto es que son de mis tiempos. Esta decoración fue de mis favoritas de siempre, que era la de Russell Brooks, piloto británico que la llevó tanto en este Escort muchos años como luego en un Vauxhall Chevette también, con esta publicidad de Andrews, que era una empresa de calefacciones, Hits for Hire, como pone ahí atrás.
y llevaba la Andrews, y luego la oficial también es el lubricante de Castrol, en la preparación pues muchos años en los rallies británicos, y luego cada año pues en el mundial, en la prueba del rack, pues eran los que se peleaban con los que venían de fuera y los que estaban siempre arriba, las hermanas. Dentro del campeonato de España tenemos aquí a estos pilotos de este equipo cántabro. El Subaru Lega. Número 84. Bueno, Dani, aquí llega el vehículo número 84, no con su piloto, sí, copiloto. Con Ramón Martínez y Adrián Fernández, sino con sus mecánicos. Aquí los mecánicos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo? Javier Fernández y Javier López. ¿Cómo? Así, Martínez, Fernández, López y Fernández. Sí, todo queda en casa. Vaya lío. Bueno, ya el año pasado el campeonato, ¿no? Haciendo el campeonato. Vosotros también. Este es el quinto año ya que el estamos quinto aquí. Ya. Sí. Sí. Primero con un 309 estuvimos. No coincidimos nunca con ellos nosotros, Dani. Ver el coche sí, pero hablar con ellos no. No, es verdad. Pues mira, no, hoy tampoco. Los pilotos acaban de venir de entrenar, que nos están esperando. Hoy tampoco, pero bueno. No, bueno, bueno. Pero vamos, vamos acercándonos. Mira, ya llegamos a los mecánicos. Javier, tú eres Javier y tú. Javier también. Los dos Javier. Sí, bueno, pues nada, oye, que no tengáis mucho trabajo, ¿vale? No, vaya. Eso es, porque estos cacharros siempre dan guerra. Hombre, algo tienen que dar también, ¿no? Y dile a piloto con piloto que a ver si los fichamos en este rally que tenemos que hablar. Mañana por la mañana. Lo tenemos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Suerte. Hasta luego. Bueno, ya estamos casi llegando al coche. Así pero, que pero, claro, teníamos que pararnos también aquí. Aquí hablábamos, sí, de decoración típica Rothmans, más típica un Martini y más en un Lancia, ¿no? Como este del Tona, réplica del que llevaban Didier Oriol y Bernard Oschelli, que es una auténtica preciosidad y es un, además con todo detalle. Mira, con esa especie de ventiladores que llevaban ahí en las llantas, con todos sus ensanchamientos, ¿sí?, de carrocería. Fue la última versión del plurivictorioso Lancia Delta, que fue cuando se pasó del grupo B al grupo A. Fue como un bajón, ¿no? De repente, bueno, grupo A, vaya coches más, poco espectaculares, pero poco a poco fueron creciendo en prestaciones y también en volumen, ¿no? Cogiendo músculo. Y este Integrale, pues es la última evolución del Lancia Delta, que ganó pues un montón de mundiales. Y que además Lancia, después de aquella época, el último año fue con triunfos fue este, luego el siguiente año teníamos por ahí, así, mira, aquí lo tenemos. ¿Cuál? Ah, la decoración de Repsol, de ya el equipo privado de Johnny Club, 93 de Sainz, aquello fue bastante desastroso y a partir de ahí Lancia desapareció de los rallies. Y ahora se habla de que con la nueva normativa que va a entrar en vigor en el Mundial, que después del experimento este de los Rally 1 híbridos, que ha sido un fracaso a nivel de número de participantes, porque al final solo hay dos marcas y media corriendo el campeonato, pues se habla de que la federación va a cambiar totalmente la normativa y se van a basar más en los Rally 2, pero con alguna modificación, un poco Rally 2 Plus, digamos, y ahí podría entrar Lancia otra vez. Porque ahora Lancia pertenece al grupo Stellantis. El grupo Stellantis ahora tiene en rallies a Citroën, que tiene ya un modelo de esa categoría. Y la idea es que con esa experiencia pues se haga un coche, pero que sea con forma de Lancia Y. Ajá. Entonces ya en Italia pues están ya haciendo incluso ya infografías con Lancia Y, de color de Martini, ¿no? Recordando los viejos tiempos. Y veremos a ver si se produce ese retorno de Lancia a los rallies, porque es la marca que sigue teniendo el mayor número de títulos mundiales después de los años que llevan sin competir. Ajá. Esta es la cara de este señor después de haber cenado. Ya por fin, después de ver tantos coches y tal, hemos conseguido salir del parking, que claro, no hacíamos más que ver coches, ¿eh? Y al final ya, pues nada, mañana hay que madrugar, no tanto como el... No, hay que madrugar más el sábado, sí. Pero bueno, nos vamos ya. Eso es. Ya es buena hora. Pues eso, mañana más, ¿vale? Y mejor, a poder ser. Esta imagen, buenos días, supongo que os será familiar. Estamos en Camascor, en la curva de Camascor. Aquí carretera tallada. Pues a estas horas ya sí, ¿no, Dani? Porque ya estamos ahora ya en cierre de carretera. Y aquí pues ya veis cómo está todo el tema de la curva. Hoy nos ha costado trabajo aparcar aquí, ¿eh? Estaba la cosa un poco animada. Más gente que otros años, yo creo, ¿eh? Y tenemos una de las novedades que nos las decía Kiku, que lo veíamos en el tramo un poco más abajo. Habitualmente íbamos ahí a tomar la ratafía, a comer el bocadillo de butifarra, y para esta ocasión, y viendo la cantidad de gente que hay, mira, la ratafía, Dani. Sí. Ahí tenemos. Bien anunciada la ratafía. Aquí la tenemos, que esperamos tomarla luego. Y han hecho aquí una zona, han montado aquí un chiringuito. Nosotros vamos a ir hacia arriba ahora, para aquel lado. Mira todo lo que han montado aquí. Fijaros, esta zona está todo vallado, que antes estaba...
Bueno, antes estaba todo diferente, ¿no, Dani? Porque incluso esto estaba... Era zona prohibida al público. Sí, porque estaba en obras todo esto. Y mira, ahora, una explanada allí que está muy bien esto. Fíjate dónde podíamos haber aparcado. Pues sí, mucho ahora más, que lo vemos. Mucho más cómodo. Que no, llevamos... No, pero para salir luego no nos valía este. Nada, claro, esta no, porque estás en el tramo. Claro. Y ya está. Sí, pero esto que está aquí... Esto no tiene nada que ver con... Con Camascor, ¿no? No, esto es un tema particular. Claro, esto no tiene nada que ver. Ay, amigo, creo que han visto aquí el negocio y que han fastidiado aquí a el otro lado, ¿no? No lo sé. Bueno. ¿Tiene pinta? Pues no lo sé yo, ¿eh? Pues vamos a buscar. Yo creo que... Yo creo que esto está muy diferente y muy cambiado, ¿eh? Sí, sí. Al año pasado, así que algo ha pasado aquí y que decía Kiku que Camascor estaba cerrado. Pues igual es esto, ¿no? Que han cerrado porque han montado todo esto aquí ahora. Pues no lo sé. Bueno, nosotros vamos a seguir carretera arriba. Ya estamos en la curva donde vamos a grabar. Hemos estado investigando un poquito más arriba y ahí está puesta ya la publi del organizador, ahí al fondo. La toma vendría por ahí y sigue por aquí. Y ahí está puesta la publi del campeonato. Es decir... ¡Ya está puesta la publi! Que siempre es lo que sí, más sí, guerra no está. Y todavía tenemos más de media hora, ¿eh? Bueno, vamos bien. No, no lo habíamos comentado, creo, pero esta noche ha llovido. Sí. Ha llovido, ahora está el cielo, bueno... Dudoso. Está dudoso, pero hace calor, no está frío, la verdad. No. El piso, pues bueno, yo creo que esto está para slick. Sí, sí, totalmente. Mayormente este asfalto, que creo que lo habían echado nuevo el año pasado. Sí, está nubecito. El problema. ¿Qué problema tenemos nosotros? El problema es cómo subimos a Dani... A la zona de palco donde tenemos que grabar. Sí, porque conociendo mis habilidades trepadoras, más bien nulas. Y ojo, que lo difícil en estos casos no es subir, sino bajar. No, bajar es fácil. Sí, de culo. La gravedad. Bajar es fácil, de culo. Bueno, yo me voy a poner ahí. Aunque parezca que es imposible, hay hueco. Hay hueco, hay una pequeña explanada ahí. El problema es que hay que acceder por aquí. Y entonces bueno, a ver cómo hacemos el tema. Esto fuera de cámara. ¿A qué hora es el tramo? 10:33. Y son las... Ahora las 9:45. Bueno, tenemos unos 45 minutos aproximadamente para conseguir que Dani suba ahí. Así que ya contaremos... Desde arriba, ¿vale? Si es que llega, supongo, espero que sí. Conseguido y en tiempo récord, ¿eh? Que todavía nos sobra un montón. Prueba superada, nosotros ahora estamos aquí arriba. Y esta es la visión desde aquí arriba. Esta es la toma que luego veréis en Teledeporte. Y aquí en la camarina también. Y aquí el señor, míralo, ahí está. Situado ya. Ha llegado. A ver cómo baja luego. De cabeza. Lo complicado es bajar. Pero bueno, en principio estamos aquí. Incluso aunque lloviera un poquito, casi que estamos hasta el techo. Bueno, ya sabéis que el que se resguarda debajo de un árbol al final se moja dos veces. Pero bueno. Míralo cómo está ahí. Mira qué visión. Mira. En este plano veis a Dani y la carretera. Y aquí estoy yo y en este otro me veis a mí. Y la carretera, está bien. Creo que es un sitio guapo para hacer una foto. Así que vamos a hacerla.
estábamos viendo el vehículo de Zippo, ahí en la grúa. Aparentemente no tenía que viéramos nosotros gran cosa, Dani. No, no se veía. Pero estamos aquí. Igual quedó en algún sitio que no pudo volver a la carretera y tuvieron que sacarlo ya con grúa. Estamos aquí parados precisamente por eso, porque, bueno, este ya ha salido hace tiempo. Sí, porque bueno, fue el primero en salir. Lo que pasa es que debió salirse algún otro más por ahí. Entonces aprovecharon para meter las grúas, imagino, y liberar un poco el tema para que luego la segunda pasada les dé más tiempo a reaccionar. Y estábamos nosotros un poco acongojados porque pensábamos que no íbamos a poder tener tomas de la regularidad, claro, porque iban a neutralizar el tramo. No, pero afortunadamente han tomado una decisión que nos parece muy bien. Porque claro, si no, perjudican siempre los de la regularidad del Campeonato de España, que ya les pasó hace dos años o tres cuando fue el Sierra Morena, que estaban a la vez con los modernos. Y neutralizaban las de velocidad y ellos se quedaban sin participar. Entonces lo lógico es esto, neutralizas a los que quedan de velocidad, que es lo que se ha hecho aquí, y los de regularidad, que son, digamos, otro rally, porque es otra especialidad, otra cosa totalmente diferente, pero van a salir a continuación, de forma normal. Pues nada, eso es lo que... así está la cosa de momento aquí. Thank you.
Hemos finalizado la grabación de este tramo después de 4 horas. Eso que ha habido ese parón y ha habido un montón de coches que no han salido, y entonces igual algo de tiempo hemos ganado, pero 4 horitas aquí. Sí, y llega, y hemos ganado tiempo, ¿eh? Porque han sacado regularidad a 30 segundos. Eso es verdad, que no lo había que dicho. La verdad es que para nosotros es mucho mejor, incluso para el público, yo creo, ¿eh? Porque es más entretenido, entre que pase uno y hasta el siguiente y se hace, sí, se yo hace creo más, que, más dinámico, ¿eh? Es una buena opción, ¿eh? Sí, creo que había que tomar nota y que siempre salieran a 30 segundos los de regularidad. Regularidad Sports no, pero regularidad aquí, sí, como dicen. Al fin y al cabo van buscando las medias, no se van a ir cazando como en velocidad, que sí puede haber muchas diferencias. Aquí las diferencias son más pequeñas, ¿no? Entonces, y de cara al espectador es mucho más entretenido. Y si no llegase porque salían a 30 segundos, en vez de 4 horas hubiéramos estado aquí, pues 4 horas y media, por lo menos. Bueno, no quiero que perdáis este momento glorioso, por cierto, que es el momento en que Dani tiene que bajar del... ¿Ahí estaba? Sí, ahí está, muy ahí. Bien, pero ahora hay que bajar, sí. Bueno, pues... Veremos a ver si llego abajo sano y salvo. En principio yo voy a bajar por aquí. Bueno, yo tengo que volver a subir porque tengo esto aquí, pero vamos a hacer que baje él. Entonces lo primero es bajar por aquí. Está la cosa un poco apretada, no creáis que es fácil, ¿eh? Entonces creo que voy a dejar de grabar, sí, vale más. Porque si no va a ser un poco complicado, ¿eh? Sí, vale más que dejar. Es verdad, hay cosas que los niños no pueden ver, así que aquí lo dejamos. Va por ahí caminando, eso quiere decir que llegó bien, ¿lo veis? Está entero. Ahora tengo que subir yo a buscar lo mío. Ahora, venga, voy para allá. Es que esto, a ver, tiene su historia, ¿vale? Primero vamos a coger estas cosas y luego ya lo demás. Bueno, ahí tenemos ya la publicidad puesta en esta curva. Camascor aquí cerrado, pero abierto allí, porque al final lo tiene allí la gente. Tienen allí todo el montaje en aquel lado. Y Dani, muy buenas. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal? Es aquí a Vicens. Ya me sacaste en la camarina, ¿sí? Hace 3 años, sí. 3 años ya, ya no me acuerdo, sí, lo que hice ayer. Por ahí ya. Arriba, con un amiguete que se llamaba. Comprador también del libro. Ah, de la montaña. Hombre, porque sabe lo que es bueno, amigo. Sí, lo que... Seguimos el streaming de la montaña. De la montaña también, ¿no? Si este año también. Pues a ver si, bueno, sí, bueno. Esperamos que sí. Porque claro. Hay menos, no tenemos que andar por el monte. Sí. Ni, aunque solo sea por andar por el monte, ya merece la pena, ¿eh? Y no tenemos que andar haciendo escalada con este por ahí. Pero bueno. ¿Todo bien o qué? Sí, sí, todo bien. Bueno, pues nada, perfecto. Te dejo aquí, oye, con Daniel, que hemos tomado unos caños. Voy a ver aquí a esta gente. Nos han recomendado los caños. Bueno, vamos a ver. Ahí está lo que veíamos por la mañana, que es de Camascor, todo lo que hicieron para esta edición. Está todo ahí. Luego, si podemos, vamos ahí, lógicamente. Y aquí tenemos al que no falla nunca. Ahí está, ¿eh? Como siempre, ahí estamos. ¿Qué? Buenas, ¿todo bien? Te has venido con tu hijo, ¿eh? Ay, amigo. El equipo completo. No se ha engañado, ¿eh? El equipo completo. Bueno. Con mucho calor y buen tiempo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver cómo nos situamos aquí. Dani y yo nos dirigimos con emoción hacia la nueva ubicación del almuerzo aquí en Camascor, que es esta zona de aquí. Esto es como ya como el chill out del máster allí en... Esto es una zona de esas, una fan zone que dicen en el mundial, ¿no? Mira, en el World Rally Car. Mira qué bien, está marcado aquí, este, señor. A ver, si vemos a Mare Angels por ahí, pero esto se llama Truxam. ¿Por qué? Eso es otra cosa. Bueno, pues eso, vamos por aquí. A ver cómo está el asunto por aquí. Mira, que han cambiado la ubicación. Míralos. Que nos habíamos puesto falta. No fallamos, eso es que no fallamos aquí. Que han cambiado la ubicación, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, aquí hemos montado el chiringuito aquí. Ya, ya. Este año. Espectacular, ¿eh? Ahí tienes el chef. Mira, mira. Jordi. Que me habían dicho que los callos que están muy buenos. ¡Ey! Mucho calor. Bien. Mucho calor, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a dar una pausa para comer, luego ya hablamos. Este año hemos cambiado el menú y hemos pasado del bocata a... Sí, hombre, viendo las recomendaciones que nos hicieron tanto ayer como hoy, pues había que probar, ¿no? Ahí está. Mira qué callos, aquí están. El pan y los callos. A ver, vamos a ver en directo. ¿Vale? En directo. A ver cómo están los callos. Señor. Delicioso. Está bueno, ¿eh? Sí. Pues ahora me toca a mí. ¡Hala! ¡Ostras! Rabo de
de toro hostia, hecho ratafía, con ratafía. Sí. Aquí, ¿qué nos lo pone? Vanessa. Vanessa. Aquí, esto se sigue llamando Camascorp, ¿no? Camascorp. Aunque esté... Hostia, mira. De toro, ¿no? No, de toro con ratafía. Tommy, estamos aquí, esa voz que oíais, ese Yacín. Aquí lo tenemos, siempre coincidimos con él desde hace ya... Un montón de tres, años ya, cuatro años, no sé, unos cuantos ya, ¿no? Benvinguts. Benvinguts de Girona. Gracias. Este año he comido turrón de ratafía. Turrón de ratafía. Me lo trajo aquí este señor. Lo encontré en Madrid, curiosamente, en Vicens. Me parece que lo colgaste. Sí, lo pusimos. Me parece sí, que habíais sí, conseguido sí, sí, turrón, turrón de, ratafía. De ratafía. De un fabricante de turrón catalán. Ah, de, o sea, de aquí. Sí, 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 sí. Y casi te diría que de la provincia de Girona. Probablemente. Es una, pero es una tienda que hay en Madrid, al lado de la Plaza Mayor, ¿eh? Que se llama, creo que se llama Vicens. Ah, Turrons Vicens. Sí. Hombre, ¿eh? Hombre. Es de aquí. Categoría. Sí, sí, no, son muy buenos. Sí, aparte del de ratafía, yo compré uno de chocolate, Turrons pero Vicens absolutamente aquí, extraordinario. Y uno de limón también, buenísimo. Turrons Vicens, aquí se lleva la palma. Oh, ¿eh? Casi nada. Yo estoy, tengo chute de Turrons Vicens y como están abiertos todo el año, hay una tienda muy grande en el barrio viejo de Girona, sí. Una tienda de aquellas, ¿eh? La pasas por allí, ¿qué haces? Bueno, va, que si unas peladillas, que peladillas se llaman, ¿no? Sí. Peladillas. Sí. Que si un esto de turrón, que si una botella de ratafía. Y todo el año, como está al lado de la catedral, pues... Y bueno... Nada, ¿tú qué? ¿Bien, no? Bien. Estás igual que siempre, ¿eh? No, gracias, no cambia nada, igualmente, ¿eh? Vosotros también. Vosotros también. Sí, sí. Pues aquí, bueno. Hace un mes, hubo el Rally Lloret. Hubo el Rally Lloret de Mar y estrenamos esto. Uh-huh. ¿Hace un mes ya se estrenó esto? ¿Qué os parece? Ah, sí, sí, hombre, una pasada. Habéis quedado... Claro, no, es que yo... Eso es la zona VIP ya como en el Mundial de Rallys. Yo, el Rally Lloret, venía yo por la carretera de tierra, llego, dejo el coche, vengo andando y me miro hacia la casa, estaba cerrado. El restaurante, y digo, hostia, está cerrado. ¡Qué disgusto! ¿Cómo puede ser? Y ahora no tengo que para desayunar. ¿Y esto es muy calentito? Saco la cabeza, miro a la de mi derecha y digo... No, ¿qué es esto, no? ¿Esto qué es? Vaya montaje. ¿Esto qué es? Estuvimos hablando con la María y con todo el personal. Sí, sí, sí. Fue extraordinario. Aquí están todas. Mira, tengo que grabarlas luego que se sepa quiénes son todas. ¿Tú eres? Yo soy Anabel. Anabel. Con la jefa. Con la jefa. La jefa que fa. María Ángel, tú Vanessa. Y María. Aquella, la María. María. ¿Y esta? La Ana, hija de la Mastresa. Ana, hija de. De María Ángel. De María Ángel. Y el hermano. ¿Y por ahí? El Jordi. El Jordi. Ahí está. ¿Y esta? La del pan, la que está chupando el pan con tomate, también es hija. También de es hija. María Ángel, hermana de la Ana. ¡Hala! ¿Cuántas hijas tiene María Ángel? ¿Dos? Dos hijas. Dos. Ahí está. Bueno, ¿y el pequeño este que estaba ahí? Este es el pequeño, este ya no es mío. Es el tuyo, vale. ¿Cómo se llama? Sí, vamos ahora. Es verdad. Escudo. ¿Qué dices? Que me ha comido el rabo toro aquí, Dani, que estoy aquí grabando. Bueno, ahí está. Se lleva una reducción de ratafía y lleva, ¿qué más decía? Que lleva cebolla. Y vino tinto. Y vino tinto. La ratafía que le da ese saborcillo ahí al final un poco dulce, que está muy rico, muy bueno, muy bueno. ¡Buah! Estamos en el backstage, ¿no? Aquí está. Ay, bueno, y aquí vemos. Mira, los criollos. La butifarra. ¿Dos? ¿Chochos? Sí. Yo sin pelo, ¿eh? Ahí va. Ah, vale. Ya decía yo. No, que el pelo se quema aquí. A ver, mira, ¡buah! ¡Qué calor aquí, ¿no? Sí. Espero que no se me derrita la camarina. Ahora una. Mira, a ver, mira cómo está todo por aquí. A ver, mira, esto es como se ve desde aquí. Esto es visto desde dentro, ¿no? Esto es visto desde dentro, visto claro, de otra manera, ¿no? Exactamente, mira por aquí también todas las piezas. Joder. Todo el material. Bueno. Y aquí el parrillero jefe que sí. Va a quedar bien, uf. Vamos. Nuevo calor, ¿no? Mucho calor aquí. Uf. Madre mía. Pero bueno. Y ahí está el Xuxu, esos dos. El Xuxu está ahí también aquí a la parrilla.
A ver, lo tenemos. Así nada, pues nada. Bueno, Dani. A partir de ya lo aparteixo. Aquí, venga. Ahí estamos. El mejor rally de Europa y el mejor rally de Cataluña. Mira qué bien están aquí, a la sombra. Aquí, como señores. Muy bien. Tu compañero lleva una vida aquí. Este... aquel, anda, este, este tío me suena, chaval. Aquí está Chuscaño, míralo, que lejos de casa, ¿no? ¿Eh? ¿Qué estás? ¿Estás mirando ya? No es mala, no es mala, Estaría guapo. Sí, hombre. Ahora es que también te hay. Y la verdad es que se me estaba mirando antes, joder. Y me tenían las notas hechas. Sí, sí, sí. Hostia, es un montazo, ¿verdad? No, no, este rally está organizado con detalle, Bueno, perdón, mira el Xuxu que estábamos viendo antes que se estaba haciendo ahí a la parrilla, míralo, qué buena está. Pinta. Wow. Wow. Oye, pues el iPhone Cueva vino un año por aquí al Costa Brava y ahora ya está corriendo, Como el BMW. Tío, es que al final es un plan de cojones, comentaban los amigos, ¿no? ¿Te dan las notas? Sí. A ver, no sé si era cuchillo a matarte, pero no, claro. Tío, es como para disfrutar, ¿no? Es que eso es totalmente otro rally, más relajado, es otra historia. Tampoco lo tomas de otra manera, ¿no? Estar guapo, Sí. Coche guapo, Sí. Tronco. Pues ya sabes. Pues nada. Hay que preparar. Bueno, un BMW que tienes tú por allí, eso vale para acá. Sí, he visto alguno aquí. Hay algunos ahí, en Classic. En Classic lo presenté. Con el Muniente, iba con uno. El Muniente pre-2000. Sí, depende, bueno, si lo tienes en, con ficha homologación entra en pre-2000, si no entra en Classic. Depende de cómo esté de preparación el coche. Pero vamos, que puede entrar, aquí prácticamente se admite todo casi. Depende un poco, luego, si están conformes a la ficha, entran en unas categorías o si no entran en otras. Pero vamos, ahí... Pero admitir, admiten todo. Prácticamente, vamos, a partir de, hasta el año 2000, ahora mismo están entrando... Por ejemplo, el de Muniente es 93, un M1336, es el coche del 93, el modelo original. Bueno, vamos a dejar a Dani que ya está convenciendo a Chusca. Yo seguro que el año que viene lo tenemos aquí. Y nos vamos a ir con la ratafía. Esto se hace una parrilla como vimos antes. Luego se le añade la ratafía. Y tenemos el Xuxu. El Xuxu, que no sé cómo se escribe. Xuxu, ¿cómo se escribe Xuxu? ¿Cómo se escribe esto? Xuxu, no lo ponemos. Bueno, nos vamos a ir. Dime lo que llevaba el Xuxu. La ratafía. Lleva ratafía, pero primero se hace la parrilla. Ahí, ¿no? Primero la parrilla. Y lleva crema catalana. Crema catalana dentro. Están. ¿Cómo se dice? Farcits. Rellenos. Rellenos. Rellenos de crema catalana y luego los braseamos con azúcar y la ratafía. Y luego la ratafía por encima. Sí, por encima. Ajá. Sí. Así queda crujiente. Y está cojonudo. Muy bien. Oye, que vaya bien, ¿vale? Muy bien, que vaya muy bien. Nos vemos el año que viene. Y hasta el año que viene. Vale. Perfecto. Venga. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vamos por aquí. Hala, venga. Vamos a decirle adiós a Yassin. Yassin, nos vamos, que hay que ir a grabar, que pasan los coches y nosotros aquí. Así que nada, compañeros, bueno, a los mejores reporteros de televisión, encantados, ¿tú eres? Jordi, Jordi y Jesús. Y Jesús. Bueno, pues nada, Yassin, de año en año nos vemos, Así que nada. Ya, bueno, tendremos que mirar la camarina, ¿no? Hay que mirar la camarina. La camarina. Martes, miércoles, estará por ahí el vídeo. Vale. Venga. Bueno. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Ahí tenemos a Maldo. Por ahí un poco más allá está Dani metido. Este es el ambiente de esta curva. Así está la cosa por aquí. Y ahí está todo lo que es la zona ahora de Camascor, donde estuvimos comiendo. Aquí están los reyes, míralos, ¿dónde está? Sí, sí. Los callos, muy bien, muy ricos. Cojonudos, muy buenas. Y el Xuxu y el rabo de toro también. Él es Juan, Joan. El GT Turbo. Ah, el del GT Turbo. Vamos a Urique. Ahí está. Muy bien, venga. A ver si bajáis. Vale. Ahí con la camarina. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
se ha puesto a llover. Así está la cosa ahora. Con agua. Este coche lo veíamos ayer en la salida y donde el podio, y a ellos los veíamos antes, ahora estamos aquí ya. Ya de, para el retiro a recargar pila. A él y a él, pero hoy con más gente. Con ¿no? Juan, es el piloto. Y aquí el Rafa. Y el Rafa. Y el Rafa. El Rafaelito. Y estamos aquí. Calentándonos pues para ir para Ubrique. Para Ubrique ahí, si venís a Ubrique el 10 de mayo, ahí nos tenéis este coche. Y el del compañero Rafa, también con su precioso coche. Ah, mira, mira. Nos lo pasaremos bien. Me da que gente. Estamos en el Fito, ¿no? Nosotros. En mayo, 10 de mayo, sí, por ahí. Yo mayo, creo que sí. Me da que sí, me da que sí. Así que nada. Bueno, ya os pasaremos el informe de cómo va la cosa. Bueno, y saludáis allí a Rafa, el organizador. Sí, nosotros vemos de muy majo. De la subida a Estepona. Muy majo, muy majo. Es un 10. Rafa es un 10, es pues excelente. Nada, mira que todos quieren salir. Ah, sí, pero lo bueno es que el semáforo azul está no ahí, les todavía, deja. ¿No? Bueno, pues nada. Pues bueno, familia. Venga, ¿eh? Nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, Dani está firmando aquí un ejemplar que tenemos aquí en el coche, una caja llena del libro de la montaña. 3% de batería, esto se va a morir, pero se aguanta, aguanta y aguanta. Ahí está, Jordi, que es el seguidor, tú el seguidor, seguidor número 1000. 1000 de Instagram, aquí de Dani. Bueno, que acabo de mover, para enfocarte a ti, no sé yo si sigue escribiendo bien. Sí. Sí, ¿no? Bueno, este sabe escribir hasta a oscuras. Sí. Ahí está, bueno, pues eso. Luego también nuestro sponsor, Cataluña del Palet. ¿Sí? Este es nuestro sponsor. Cataluña del Palet. Cataluña del Palet. Ahí. Muchas gracias. Nos paga parte. ¿Quieres mandar un saludo al colegio o algo? A los colegas de clase. Vale, pues un saludo para el Instituto de Casa. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Dónde es el instituto? De aquí, del pueblo de aquí al lado. De aquí al lado, que lado se llama, ¿no? Casa. Vale, sí. ¿Y el Girona va a jugar a la Champions al final? Sí, sí, el Girona sí. Contra el City, contra City. El Girona es el equipo número uno de Cataluña, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque. Bueno, mira qué chulo. Mira qué chulo. Mira qué guapo. Vale, es una pasada. Sí, muchas gracias. Venga. Os animamos. Sí. Os animamos que. Ahí está. Dani. Que ya queda poco. Miguel. Queda poco. Que nos lo quitan de las manos. Hasta luego. Venga. Buenas noches, familia. Descansar. Pasarlo bien. Adiós. A disfrutar. Venga. Y hasta la próxima. Muchas gracias por hacer feliz. Bye bye. Muchas gracias. Ahí lo tenéis. Estamos cenando, pero él está ahí currando. Con el ordenador en la mesa. Esto es... ok. Hay que aprovechar el tiempo, que ya sabes que no hay tiempo para todo luego. Por cierto, lo que nos costó encontrar aparcamiento. Madre mía, qué sufrimiento. Por fin, después de muchas vueltas, íbamos desesperadamente. Echamos de menos en Victoria, que aparcábamos ahí en la zona reservada del rally, que sí, estaba sí. Muy bien. Bueno, estamos aquí en los postres, Dani y yo, y hemos visto en la carta de los postres que había turrón, al lado de turrón, con ratafía. Y además viene separado, mirad. Y hoy precisamente no habíamos tomado ratafía. Así que, Dani,
Vamos a echar un poco aquí en el turrón, pero ahora hay que pegarse un chupitín de ratafía, que hoy andábamos un poco pillados de tiempo cuando fuimos a comer allí y no pudimos, así que habrá que vengarse ahora. Ahí está la mezcla del turrón con la ratafía y está... Está impresionante. Wow. Está de miedo, Buenísimo. A partir de ahora el turrón con ratafía. El helado de turrón. Qué rico está, por favor. Bueno, doors closing. Buenos días. Hoy estamos en la jornada de sábado. Vais a ver lo que pasa en el hotel, que es el hotel oficial del rally. Este año ha cambiado. Cuando llegamos a la planta, al entresuelo, que es donde se va uno, donde va uno a desayunar. Por eso tengo esta voz cantallosa. Cantallosa, pero que tuviste. Sale de aquí y mira lo que hay aquí. Está ambientado ya. Está ambientado, ¿no? Estas fotos de Montjuïc además aquí, Montjuïc anterior, porque el Volván y Rullo costaron Montjuïc, pero sí estuvo en las carreras de los años 30 por Barcelona. Motos, coches, todo. Las carreras del parque, las 24 horas de Montjuïc de resistencia, la Fórmula 1, grandes premios de motociclismo. Bonito cartel. Eso por ahí. Luego aquí, en esta mesa, pues hay de otras pruebas, ¿no? No, esto es aquí de, sí, esto es de otra prueba, de costas de medallas, sí. Europeo, y estas son pues cosas para los participantes. Sí. Por aquí descuentos y. Bien. Aquí tenemos esto. Bueno, aquí tenemos esta sala, ahí está, donde ya están currando aquí al lado, y aquí tenemos esto de cartel con quien hablábamos el jueves. El jueves. Estaba pensando en qué día estoy, el sábado. Bueno, es una foto de muy recordado Yonai Mami, de aquel año, del 84, pasando ahí por una zona con mucha agua. Sí. Eso parece, ¿eh? Ahí está. Y luego, aquí para este lado tenemos... Estas cosas que organiza Rally Classic, que es el organizador de esta prueba de Costa Brava. Estas son las Classic Series de Porsche, que son las competiciones que hacen en el circuito, con Porsches. Y aquí, el año pasado se estrenó el Rally Classic África, que está en la segunda edición. Ajá. Luego, esta maleta no tiene que ver con el tema, y luego aquí ya el desayuno. Así que nada, hasta ahí. Ahí está la zona del control horario. Ya está. Hola. Esto por ahí. Ahí estaría el corte de carretera, un poquito más allá. Y hay algún coche ya por aquí aparcado. Y por ahí bastantes más, porque en este tramo al que vamos, con esa plana, hay una paella aquí cerquita y entonces va mucha gente. Así que nada, estamos aquí y nos vamos caminando para allá. Seguro que os acordáis de esta chica. Del año pasado en esta misma curva, si no miráis el vídeo de la Camarina del Costa Brava del 2023, ahora mismo es Cristina, pero ya sabéis que si se cabrea se convierte en Laura. De momento Cristina, te ha tocado otra vez aquí en el mismo sitio, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Bueno. ¿Dónde hay el meollo? Ahí estoy yo. Y tenemos ambiente aquí, mira. Sí, sí. Ahí, qué ambiente. Tenemos gente bien colocada. Sí, están por allí, por ahí, por ahí, todo por ahí. Mira todo lo que hay, todo por ahí. Ahí está. Bocadillos allí arriba, ¿no? Sí, sí. Esta curva siempre llama mucho la atención. Nosotros ya tenemos puesta la publicidad ahí y Dani se ha ido para la zona de salida para grabar allí en la zona de salida. Así que nada, tenemos un día muy agradable, muy bien. Ya estoy aquí de camisa, o sea que bien. A seguir y a esperar que el público se comporte y que Cristina siga siendo Cristina y no se convierta en Laura, ¿no? Ahí está, ahí está. Que todo vaya bien. ¡Hala! Aquí tenemos a Sergi. Y Sergi también estaba aquí el año pasado. Sí. Y me dice que ahí arriba que está su padre. Estamos haciendo paella con Sempral Time. Pues vamos, ¿no? Sempral Time. Sí, vamos. Vamos a la paella. Por aquí. Fíjate la gente. Fíjate lo que hay por ahí. Yep. Ahí vamos. La putada es entrar bastante allá. Aquí llegamos a esta zona de arriba. Oh, parece que no están haciendo paella aún, pero... Mirad que esto... Mirad qué explanada hay aquí. ¿Dónde está? A ver. Aquí está el capitán. A ver, ¿dónde está el de la paella? Aquí estoy. Venga, vamos, ¿cómo va eso? Va bien, aquí estamos. ¿Eh? Estamos calentando motores. Paella en la paella. En la paella, ¿eh? Paella en la paella, sí señor. Muy bien, ¿cómo te llamas tú? Tony. Tony. Se me dijo aquí...
Sergi dice, oye, que hay ahí una paella que yo no voy a poder catar porque voy a currar y luego salir zumbando, o sea, que nada. Bueno. Sí, sí, es una pena porque soy enamorado de la paella. Me sale mal porque dicen que la hago muy buena, yo creo que la puedo hacer mejor, pero... Cuéntame qué lleva la paella tuya. Mi paella lleva, lleva solo marisco. Solo marisco. Guapo, tío. Y el agua del señoret, últimamente el agua del señoret. O sea que los valencianos dirán, eso es un arroz, porque para ellos la paella tiene que llevar los ingredientes de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí es una paella. Y en Asturias también sería una paella. O sea, ello para mí es una paella. Para mí es la paella. La paella del Toni. Sí, la paella del Toni. Sí. O de Can Toni. ¿Y para cuántos va a ser la paella? La paella va a ser para 15. ¿Qué sois? ¿Todos los que estáis por aquí o qué? Sí, todo el grupo, sí. ¿No? Y más que tienen que venir. Y más, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Toma, chef, mírala. La paella. ¿Y cuándo te pones a hacerla? Me pondré a hacerla sobre las una. Ya lo tengo. Porque vais a quedar. Claro, vosotros quedáis aquí los dos tramos, lógicamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ajá. Sí, sí. Vale, vale. Y nada, pues nada, cogemos y ya tengo el sofrito hecho. Sí, muy bien. El caldo, ya tengo el fumet también hecho de casa, lo meto. Y ala. Y ala. Encima con bien. Este día, precioso. Aquí, ¿eh? Aquí ver, más, buena gente. Pues nada. Pacharán casero de él también. También, pacharán casero. Este es él. Este. Pacharán casero. Ay, amigo, muy bien. Sí. Pues nada. Oye, pues que la disfrutéis, ya que yo no voy a poder, pues nada, ahí está. Disfrutarla, ¿vale? Venga, gracias. Venga, venga, chao. Ahora, vamos para abajo otra vez, Sergi. Venga. Bueno, ahí estamos viendo ya cómo se sigue acercando gente a esta zona, a esta paella. Y aquí estamos. Aquí hay mucha gente ahí también. Y aquí estamos con. Aarón. Aarón. ¿Y tú eres? Sergio. ¿De dónde venís? A ver. De Alicante. ¿De Alicante? ¿Qué pone ahí? Peri Ramón. Peri Ramón. Te digo porque página, ya estoy mayor y no veo un pimiento, ¿eh? ¿No crees? Una, ¿y qué tal? Una página nuestra. ¿Eh? Una página nuestra de rally. Peri Ramón. Sí, Peri Ramón Rally. Al final sales, ¿eh? Solo Comunidad Valenciana. Pero hay que hacer propaganda. A la página. Venga, me decía que no, yo no salgo y tal, pero mira, para hacer publicidad bueno, sí sale. Sí. Bueno, Peri Ramón, o sea que es periramón.com. Es periramonrally.com. Periramonrally.com, vale. Y, bueno, o sea que vosotros estuvisteis en Ibi, este año volveréis a la subida, ¿no? Sí, este año O'Neill. ¿Estuvisteis el año pasado? Sí, O'Neill, este año en O'Neill. Este año tocaré. Sí, porque en Ibi ha cambiado el alcalde. El alcalde y ahora. Bueno, y que el año pasado, nosotros, bueno, ya no estábamos por el tramo, estábamos en el streaming haciendo allí metidos en abajo en la salida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Os gustó el streaming? Sí, sí. La verdad que muy chulo. Está bien, ¿no? Sí, además se ve también por el altavoz. Sí, ¿no? Bueno, pues nada. ¿Y aquí qué madrugáis mucho o qué? Un poquito. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, para disfrutarlo, ¿eh? Más lo que nos gusta. Sí, señor. Bueno, pues nada. Ya sabéis, periramón.com, ¿no? Periramonrally.com. Periramonrally.com. Falta Carlos Jesús, que no ha podido venir, pero Carlos Jesús vendrá. La próxima vendrá. Carlos Jesús. Sí, es el compañero ¿Qué Peri? De... Pues darle saludo, mandarle un saludo, hombre. Muy bien. Venga. Un saludo. Venga, Peri. El año que viene, aquí. Vale. Pues debe ser. Hasta luego. Ahí están los compañeros de la prensa. Sí, es Maldonado también. Ahí está todo situado. Casi nada. ¿Dónde está aquella gente? Increíble. Vaya, vaya, tela. Fijaros la gente por donde intenta acceder a esta curva ahora que ha empezado la prueba. Aquí abajo, que hay un río, están ahí intentando pasar para esta zona. Oh,
Previo a que uno vaya al agua, intentando pasar. Bueno, este más o menos lo hizo bien. Los de atrás no sé cómo lo tendrán de complicado. Aquel ya se ha descalzado directamente y ya iba por el agua. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Se ha acabado esto. Ahora hay que esperar a que vengan los escobas, que aquí en Cataluña se llaman escombras. 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 Eso. El coche escoba, vamos, el de toda la vida. El de toda la vida. Es. Y tú te quedas aquí y yo me voy. Sí. Hala. Venga, me piro a guardar todo esto que hay por ahí. ¿Has grabado la paella? Nos vemos. La paella hasta la una y pico no empezaba, o sea que complicado. Ya está lío con ella. Solo pude grabar la paellera. Ya está lío con ella. Ya está, ¿eh? Ya huele. Pues no Venga. Sé si ir a grabar, no, un momento, ¿eh? Sí. Vamos a grabar cómo va el proceso, aunque no vaya a catarla. Porque me tengo que ir. A ver, antes solo pude grabar una paellera vacía y ahora... ¡Madre mía, qué buena pinta! ¡Qué bien huele! Mira. Huele bien, eso no se puede transmitir, ¿no? ¿Cómo huele el caldito? Eso no se transmite, ¿no? Mira, qué bien. Bueno, pues nada, oye, que os aproveche, ¿eh? Muchas gracias, ¿quieres un trocito? No, que me toque ya. No, no, pues... Es una pena, pero no se puede hacer nada. Venga, venga. Gracias, hasta luego. ¡Sergi! ¡Hala! Hasta otro día. Nada. Otro año, ¿vale? A ver qué viene más. Venga, que os aproveche la paella. Muchas gracias. Vaya bien. Venga, hasta luego. A ver a cuánto... ¡Hala, nos vamos! Venga. Adiós. ¿Tú catas la paella también? Sí, yo me como paella, hombre. Muy bien. Nos vemos en junio. Nos vemos. En el Cataluña Costa d'Aroa de Legend. Este año se llama... Cataluña Costa d'Aroa de Legend. Eso es. En junio, o sea, junio, nada. Segundo fin de junio. Una prueba muy, muy bien organizada, ¿eh? Sí. Estuvimos el año pasado y... bien, se me queda aquí, que estoy comiendo frutos secos. ¿Y te está matando? Está el fruto seco aquí en el medio. Que está muy bien organizado, muy bien. La verdad, se portaron muy bien con nosotros además. Así que nada, bueno, Maldo, pues nada, nos vemos, ¿vale? Un placer. Venga. Y da recuerdos a Dani, que esta vez estaba en la salida y no te vio. Mira, algunos ha roto. Así va el tema. Bueno, adiós. Pues nada.
Ahí estábamos. Y ahora mismo está ahí aquí Dani, que ha venido a colaborar con las labores de recogida de la desmontaje de la publicidad. Yo, como estuve grabando una paella, voy yo con dos paelleros también, como podéis observar. Y ahora nos dirigimos hacia la zona de asistencia. El principio donde comeremos. Sí, importante. Cosa así importante, porque además ahora con lo de la paella me entra un hambre que cuidado. Y nada, y hacer entrevistillas y estas cosas. Entramos, ya no grabamos más, ya está bien. Ya ha estado Dani grabando ahí en la salida, ¿eh? Sí, sí, ya tenemos. ¿Y aquí? Más tomas, porque en este tramo tenemos tres tomas diferentes. Yo en salida hacía dos, tú hacías una en acción, o sea que. Muy bien. Hay variedad. Listo. Pues hala, ahora una pequeña caminata y para allá. De ahí venimos y aquí esta es la zona donde están pues el coche R, las ambulancias, están aprovechando lógicamente ahora para comer, la carpa de fotomotor. Tenemos esta satélite, fíjate. ¿Satélite? Sí, sí, sí. Hay otra paellera aquí, ¿qué es esto? Es un satélite raro. ¿De Elon Musk? Eso es una cosa extraña, mira, ¿qué es satélite? ¿Satélite? ¿Sí? ¿Satélite 3 de fotomotor? ¿Satélite? Sí, ya, como tiene que tener hilo directo con Elon Musk. Ya tiene, ya te digo, ¿eh? Bueno, y allí, como el año pasado también, allí es donde están ya comiendo, ¿no? Tienen allí toda aquella zona de... Ahí los tenemos, ahí están, mira qué sitio, además y el día muy guapo, así que así está la cosa. Y aquí el personal de... La camariña, hombre. Personal de fotomotor. Ahí está. Buen provecho. ¿Todo bien, no? Todo bien. Venga, hasta luego. Vamos. Antes estábamos... en donde la salida con fotomotor y aquí el control horario. ¿Qué tal? Buen provecho. Gracias. Para que se os vea también a vosotros. Opa, venga. Venga pues. Ya, ya vamos. Buen provecho, ¿eh? Gracias. Ya tenemos el coche ya, ¿no? Por ahí, ya estamos cerca. Estamos cerca. Aquí, vamos a ver, aquí no es todo y qué guay y tal, hay que currar y esta gente también tiene que salir para que se vea que hay mucha gente detrás trabajando para que salga un rally como este. Y aquí tenemos a... Enric y a... Martí. ¿Y a? Martí y a... Javi. Y a Javi. ¿Y allí a quién tenemos? A ver. Allí el resto de... Más gente. Que se os vea que hay aquí gente currando. A ver, ¿quiénes sois? Vamos. ¿Eh? Aquí cintas trabajando. Cintas. Bueno, nada. Ahí los tenemos. No se harían los tramos. Ya, si no fuera por vosotros nada, ¿no? Nada. Si no cortamos nosotros las carreteras. Además, mira, lo ponen en asturiano, cintes. Mira, este dibujé muy importante, que hay gente que no hace ni caso a esto. 30 minutos antes ya bien situadinos, ¿no? Exactamente, sí. De andar llegando a última hora. Pues, te puedo decir que en este tramo, otro, ¿eh? No, te lo digo, yo estaba en salida, decíamos que llega. En este ninguno, vamos. Y no será por carteles. Pues ahí está, ¿eh? Bueno, pues oye, venga, gracias como siempre por la labor que hacéis, ¿eh? Venga, y que vaya bien el día. Hasta luego, gracias. Estamos ahora en la asistencia, porque ya no vamos a grabar más tramos, porque son 4 horas cada tramo y no nos da la vida, ¿no? Por tanto. Y estamos con el 207, vehículo número 207 de Dani, que son... Hay que darles la bienvenida al campeonato de España. Y de paso, pues presentarse y a ver, ¿quiénes son? A ver, piloto. Piloto es Pedro Ais, mi esposa es Madeleine. ¿De dónde sois? De Mallorca. De Mallorca, mira, vamos la semana que viene nosotros a Mallorca. Al Eco Rally. Ahí vamos. Y esta es la primera vez que salís en el Costa Brava también. Sí, el primer Costa Brava y nos hemos apuntado la primera vez al 0VH. Sí, pero a regularidad Sport. El año pasado hicimos dos tramos, dos carreras en regularidad normal. Y bueno, ya que yo va muy lento y quieres un poco más de emoción, ¿no? Vamos a probar a ver qué tal era. La copa decía, corre, sí, sí. Corre más que no, estaba muy lento. Es cosa de ella. ¿Y qué habéis hecho antes? ¿Habíais hecho otras cosas hace años dentro del motor? Sí, rally, bueno, regularidad siempre, montaña, regularidad. ¿Allí en la isla de Mallorca? En Campeonato de Baleares. Ajá. ¿Y siempre tú a la derecha o qué? Pues claro. ¿Sí? ¿Es lo que te gusta, la derecha más que la izquierda? Bien, ¿no? ¿Y cómo va ahora aquí la prueba? A ver, contadme. No vamos mal de todo, nos ha sorprendido. Vamos ahora a séptimos. Para estar aquí y probar y ver todo el personal que hay, que es muy competitivo y
yo creo que es un gueto que entre ellos ya. Se lo comen, sí, y se hay lo aquí. Pues muy bien. Sí, está bien que venga gente, oye, que creo que se vaya y siempre ampliando. Tenemos a los mismos, ¿no? Exactamente, pues cuantos más haya mejor además, ¿eh? Claro, claro. Y demás, bueno, sitios, pues mira, de Mallorca, que eran... Además este año no tenemos a Dezcaya, que el año pasado quedó campeón de Pre 90, pues mira, ya tenemos aquí representación balear. Sí, sí, muy bien. O sea que os veremos entonces también en Extremadura, supongo, ¿no? Nada, pues bienvenidos al campeonato y a concluir esto bien, ¿eh? Enhorabuena por nuestro programa. Nada, muchas gracias. Aquí seguimos asiduamente. ¿Veis la marina habitualmente, ¿no? La marina, ¿no? Sí, pues son largos, ¿eh? Somos los anti-TikTok. ¿Eh? Porque TikTok ya ahí pasando el dedo cada poco, que son 10 segundos, poco más. Pues nada, oye, agradeceros que veáis los vídeos y que os gusten. Así que nada, nos veremos ya durante todo el año entonces. Perfecto. Vale, mucha suerte. Venga. Caballero. Ahí estamos viendo el flamante vehículo de los Pancho Villa. Este es Sierra 201 con el que van líderes. O sea, estreno de coche y liderazgo, ¿no? O sea que está claro que la máquina responde, ¿no? Bueno, la máquina en el momento responde. La máquina va muy bien. Y el piloto también. Bueno, el piloto ahora tiene más. Ahora tiene más caballos, ahora tiene más. Nos estamos conociendo los caballos y yo todavía. Sí, ¿no? Tenemos un trompo ahí en el Ángel, sí. Nos estamos conociendo todavía. Es que domarlos. Sí, hay mucho que domar. Todavía tenemos el caballo este duro. Oye, quedan tres tramos, hay que seguir. Bueno, ayer os pilló agua también en el tramo. Sí. Sí, estaba un poquitín mojadín y bueno. Sí. Divertido. Sí, sí. Bueno, hicimos trompo, adelantamos un estrato, subiendo Ángels. Oye, eso no se puede decir todos los días. Ah, no, cuidado. Lo tenemos grabado. Más en vídeo, ¿eh? Eso ya queda para. Es lo mejor de todo ya. Bueno, pues a seguir así de bien. Acabamos de hablar con un equipo nuevo en el campeonato de Mallorca. Sí. Y nada, está bien que venga gente aquí al campeonato, si no siempre sois los mismos, ¿no? Claro, ya tenemos más vistos que el TVO, entonces hay que alguna cara nueva. La ahí. Gente tiene que animarse, que se Exacto. pasa muy bien, es muy divertido y hay que animarse a hacer el campeonato, que está muy bien y nos lo pasamos genial. Y al final, somos una familia, que es lo que importa, ¿sabes? Nos pasamos un rato divertido, unas veces ganan unos, otras otros, pero nos lo pasamos sí, genial. Sí, importante nos lo pasamos genial entre todos. Bueno, Dani, tú no, pero yo estuve con ellos hace 4 días, como quien dice. Este año piraste, Te fue para Castellón. Pero bueno, no. Prefiero quedar ahí, ¿eh? Sí, hay que duplicarse, ¿qué así vas que a hacer? Nada. No se puede hacer nada. Bueno, pues nada, a seguir así de bien. Bueno, vale. A ver, muchas Venga. Gracias, Hasta luego. Ahí estamos viendo uno de los Seat de Seat históricos. Y aquí está el marido de la que me puso los callos, dices tú ayer. Sí. ¿Quién era la que me puso los callos? ¿Vanessa? Anabel. Anabel. Ajá, míralo, ahí está, pues saluda. Que se los vea también a vosotros en el vídeo. Y a ti también, que vas con ellos. Muy bien. Venga, bueno, gracias. Venga. Pues nada, estamos aquí en Seat históricos, que ya sabéis que cada año en el Costa Brava un equipo con una serie de coches de diferentes modelos, este año sobre todo de Ibiza, pues somos 40 años de Seat Ibiza. Y entre los invitados que traen, pues este año tenemos a alguien que los que sigáis la Fórmula 1 lo conocéis muy bien, que es Albert Fábrega. Aquí lo conocemos. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muy contento. Primero de estar con el equipo de Seat Históricos celebrando el 40 aniversario del Seat Ibiza, que para mí es una familia. Yo trabajé en Seat Sport. Y muy contento además de poder estar aquí en un rally de casa, yo vivo aquí muy cerca, y poder disfrutar del Ibiza Copa R para seguir aprendiendo, porque para mí todo esto es muy nuevo, o sea que lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando mucho de la regularidad. Es más complicado de lo que parece desde fuera, pero me lo estoy pasando muy bien y esperemos terminar el rally con el coche entero, que es la principal, porque sería un desastre. ¿Quedaría feo? Sí, además es que está precioso aquí, está muy bien y lo estoy disfrutando mucho. O sea, que es tu primera experiencia así a este nivel de... Hice otro rally con un 127, pero con un coche ya de este calibre ya es la primera vez. Y la verdad es que me estoy adaptando un poco al coche y poco a poco. Pero porque tú habías sido mecánico de Super Aguri, creo, ¿no? En su también día, ¿no? Me acuerdo. Sí, pero con Seat Sport me hice 2 mundiales de rally. ¿2 mundiales? Que... Ah, claro. Sí, he hecho un poco de todo, que mi madre siempre dice que no es bueno, pero sí. O sea, que es pasar a la otra parte, ¿no? Es ver los toros desde el otro lado, ¿no? Eso es. Nada. Pero bueno, muy contento de estar aquí. ¿Y con el copy bien? Que... Muy bien, es mi ángel de la guarda. Sin Ana no llegaba a ningún sitio, porque para mí hay muchas cosas nuevas, pero ya controla fantásticamente. Me frena cuando tiene que frenar, me hace correr cuando hay que correr.
y eso, está muy bien, porque sin ella no habríamos llegado seguro. Muy bien, venga. Gracias. Sí, gracias. Este año que empezamos con... ¿Tú no la conoces, esta chica que, vamos a ver ahora? Porque, no, porque yo sí, porque tú no estabas en Castellón, pero claro, yo sí. Pero ya a partir de ahora... Una copi, que el otro día subió al podium en la categoría de hibridos enchufables, en CEA, en energías alternativas, y hoy la tenemos en históricos, porque es polifacética, y es Raquel Cecilia, aquí está. ¿Qué tal, Raquel? Hola, muy buenas, todo genial. Muy diferente una cosa de la otra, ¿no? ¿O qué? Sí, totalmente, la verdad que, bueno, lo une la pasión por el motor, pero bueno, muy diferente, aquí tenemos otras medias, y bueno, se puede dar caña, pero en el Eco Rally también hay que mantener la velocidad y el consumo. Y en este caso ibas un piloto... Sí, la verdad que... ¿no? Increíble, Jordi es increíble, conduce súper bien y la verdad es que lo estamos haciendo bastante bien, estamos disfrutando, que es lo importante, y bueno, pues aquí estamos. Porque sobre todo en el tema de los eco-rallies, lo que decías, ¿no? Que no es solo la regularidad, sino además la eficiencia. Exactamente. Ahí entra mucho la estrategia de decir, voy a jugar más a la regularidad y menos al consumo, o al revés, o hay que procurar combinar. Intentamos llevar una balanza, es cierto que, bueno, el híbrido enchufable que llevamos, el Seat León, va súper bien, pero tenemos que, bueno, intentar regular la velocidad que llevamos para hacer el mínimo consumo, tanto en combustible como en volumen. ¿Lo habías hecho antes del Eco Rally, donde coincidiste con Dan, y antes de esto habías hecho ya muchas cosas? Asfalto no, yo soy de todo terreno, ¿eh? Bueno, seguimos ahí, pero asfalto era la primera vez, y la verdad que bastante bien. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Málaga, de Nerja. De Málaga, del verano azul, ¿no? Verano azul. Muy bien, venga, que vaya bien, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. ¿Y nos vemos en Mallorca? Igual. Venga, hasta luego. Y seguimos en Seat Históricos y con gente, lo que hablábamos antes, los que conozcáis nos gusta la Fórmula 1, conocéis a Albert Fàbrega. Los que sean más veteranos como yo de la Fórmula 1, aunque no llegara a correr en Fórmula 1, se lo mereció y estuvo muy cerca. Y su hermano sí llegó, que es, tenemos aquí a Jordi Llené. Jordi, muy yo me acuerdo que yo fui a verte a Albacete, a la Fórmula 3000. Bueno, hace años de eso. Hace muchos años, pero bueno, buen recuerdo, tengo muy buen recuerdo. Aquella temporada es que empezaste ganando la primera carrera, ¿sí? Sí, terminamos creo que quintos en el campeonato. Nuestro coche a final de año nos costaba un poquito más, porque todo el mundo evolucionó, pero... Bueno, lo que digo, buen recuerdo, desde las épocas de monoplazas tengo muy buen recuerdo. Y entonces, ¿ahora cómo te vemos aquí metido de copiloto, además de rally? Bueno, porque disfruto, el automovilismo es mi pasión, me gusta correr, me gusta competir, he corrido en coches, en camiones, en monoplazas, me faltaban rallies y he empezado un poco de copiloto. Espero que algún día sea de históricos, me invite también a pilotar alguno de los coches que tienen de rallies, pero hay que hacer de todo y la verdad es que es muy estresante, el trabajo del copiloto es muy duro, no paran, lleva un estrés brutal para cuadrar los metros, la velocidad, la ruta, tiene mucho mérito también. O sea, cuando uno es piloto y hace la labor de copiloto, luego valora mucho más. Hombre, ya te digo, con lo que he sufrido yo para intentar ayudar a mi piloto, pues sí, te das cuenta de lo duro que es estar al lado de la derecha. Claro, además en tema de regularidad el copilotaje es fundamental. Sí, ¿no? Se trabaja muchísimo, hay sistemas que te ayudan, pero como los tiene todo el mundo, al final lo que pasa es que compactas mucho todos los tiempos y hay tramos que los hemos hecho, digo, ostras, este tramo está súper bien, seguro que estamos delante. Y mira, y dices, no, estamos en medio, pero muy cerquita de delante, ¿no? Quiere decir que todo el mundo trabaja muy bien, hay muchos... También este es un rally de mucho nivel, hemos venido a hacer un día de dispersión, ¿sí? En un rally que el nivel es altísimo. Pero bueno, me gustan los retos y este reto es muy guapo. Oye, ¿tenéis algún pique aquí entre los Seat Históricos a ver quién queda adelante y esas cosas? Bueno, claro, lo primero que haces al mirar los resultados es, ¿dónde están los Ibizas? Y bueno, ahora estos últimos tramos estamos cerquita a todos, quiere decir que no lo hacemos mal. Sí, ¿no? Bueno, pues a seguir bien y a seguir disfrutando, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Adiós. Tres felicidades, ¿eh? Un, dos, tres, ¡felicidades! ¿Y la tarta que la ha hecho Jordi o qué? Perdón. No. ¿Has hecho tú la tarta, Jordi? No. ¿Eh? No. Está trabajando hoy, pero con el volante. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Pasas bien, no? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, primera vez, ¿no? Una experiencia de este tipo. ¿La tercera ya? ¿Sí? Joder. ¿Siempre de piloto? Siempre. Muy bien, pues a seguir disfrutando, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta luego. Mira la tarta, qué bueno.
Bueno, se están yendo ya los Seats y bueno, ahí estábamos Jordi de Cielo de la Tarta, porque Jordi es el encargado, digamos, el pastelero de Celler de Can Roca, ¿no? Exactamente. Los hermanos Roca, ¿no? Aquí en Girona, ¿no? Sí, sí. Así que nada, que va ahí también en... Pues ya ves, como decía, ¿no? La tercera vez, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos viendo Seat competición, ¿eh? La historia. Sí, sí, hay, historia, de... hay muchas historias interesantes. Competición. Desde el primer capítulo de Más allá de la línea roja, con el taxi de Monte Carlo del 77. El libro de Dani, el primer libro de Dani. Hasta el último, el Cupra CRC. Y luego ya lo comercial, ¿no? Exactamente. Todo aquello, es todo eso es lo comercial. Pero ahora estamos en competición, así que nos quedamos en la competición. Estos son los que nos gustan. Bueno, nosotros nos estamos yendo ya del parque de asistencia cuando hemos visto aquí este vehículo. Sí, el 205 de los Landtrek, que estaban en la pelea por la victoria en regularidad y han tenido un problema mecánico, están intentando ir a reparar, nos comentaba el copiloto Magui, pero que evidentemente ya han perdido mucho tiempo porque ya van con retraso con respecto a su hora de salida. Van a intentar al menos reparar para poder terminar y puntuar algo, pero... Y no saben lo que era... No, estaban en un tema de transmisión porque estaban intentando... Me imagino que se había quedado bloqueada alguna marcha o algo. Bueno, pues una pena, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí, porque estaban haciendo un rally magnífico. Ayer, de hecho, acabaron en cabeza y hoy estaban ahí primero o segundo todo el día, por la mañana. Pues nada, cosas de las carreras. Exactamente, eso nos decía ella, esas son las carreras. En junio, ahí había una barriga. Había una barriga ahí en junio, cuando estábamos ahí comiendo en el rally histórico del Costa Dourada. Ahí había una barriga. ¿En Reus? Y lo que había en la barriga, ahora está aquí. Mira, hola. Ahí está. ¿Qué? Mira, ¿cómo ¿qué se es llama? Esto? Gia. Mira, cómo te, a todos nos gusta cámara. Mira cómo coge. Gia, mira. Ahí está. Y el papá, que también estaba allí aquel día. Ahí, ¿eh? Con mucha faena. Mira. Ahí la tenéis, mira, metiéndola aquí ya en el ambiente, no, Dani, desde pequeñita, ¿eh? Acabamos de llegar nosotros ahí aquí a la zona esta para montar todo este sarao. Hemos encontrado sitio de aparcar increíble aquí al lado. Por ahí, porque aunque aquí podemos aparcar, claro, como luego queremos ir a cenar y tal, pues oye, hay que dejar el coche. Y estos días nos costó un montón, ¿eh? Así que nada. Y mira, y Gia se va a ir a Oznayo, me dice su papá. ¡Sí! En abril. Sí, en abril se va para Oznayo. Claro, y un poquito más allí está Asturias, que tiene que ir a conocer Asturias Gia también. Bien, bien. Bueno, pues nada, oye, enhorabuena, pareja. Muchas gracias. Y ya nos veremos. Reus, ¿no? Todo lo que venga. Vale. De la mano de Juan y Monche. Sí, señor. Muy bien. Venga, hasta luego. Un placer. Pues estamos aquí ya en la zona de Parque Cerrado. Ahora mismo, ahí al fondo la Catedral de Girona. Ahora mismo está todo como está. Vacío. Y dentro de nada van a empezar a llegar ya los vehículos. Aquí están los baños. El de la izquierda, color azul, es para hombres, y el de la derecha para mujeres. También tener unos baños aquí, porque si no, claro, además un montón de horas por ahí navegando y a veces hay que, claro, llega un momento en que hay que vaciar. Y nada, aquí esperando, y Dani lo tenemos allí en esta zona, toda esta zona de Porsche y tal, ahí lo tenemos con el ordenador, lo vamos a ver ahora, y ahí estáis viendo también ese fotocall del rally, ese fotocall gigante que hay ahí. No es el que usamos nosotros luego para las entrevistas, que traemos nosotros uno, pero ese ya veis que es grande, ya lleva mi sombra. Y ya hay gente aquí esperando, casi nada. Bueno, pues ahora os enseño dónde está Dani. Aquí toda es la zona que hay por aquí. Y aquí, esta parte de delante, es donde está el podio. Ahí está, ahí donde está Dani. Míralo, ahí está, míralo. Ahí lo tenemos currando. Hay que aprovechar el tiempo, tenemos aquí un ratito ahora antes de que lleguen los ganadores. Pues son ahora mismo los 17:40. 17:40 y el primero llegará 18:10, previsto. En principio ya tenemos sí, tenemos resultados, resultados, no de todas las categorías, pero sí de las, lo que son las escalas del europeo y de España. Sí, europeo, pues al final son los franceses Julien Chonier y Marie-Noël Ratier, que ya llevaban desde ayer en cabeza con un Porsche 911cc de la categoría 3 del europeo, por delante de otro Porsche, este de la categoría 2, un Carrera RS en 74, los italianos Angelo Lombardi y Giovanni Campeis. Y el podio lo completaría el primero de la categoría 4 europeo, un M3, de los muchos que había en este rally, M30, el de Thomas Argenti y Miguel Giraldo. Y luego en el Campeonato de España,
la victoria al Scratch, que ya sabéis que este año hay una Scratch para el campeonato absoluto nuevo que hay, que se juntan los coches de las categorías pre-61, pre-90 y pre-2000 en esa Scratch, pues primeros y también primeros en pre-81, Jesús Ferreiro y Javi Anido con el Ford Escort MK2, segundos primeros en pre-90, Jordi Ventura y Josep Autet, y terceros segundos en pre-81. Primero, eso sí, efectos de puntos, porque ya sabéis que por la puntual y que están registrados en el campeonato, y Ferreiro y Anido no están registrados porque van a hacer el europeo, como nos comentaban ayer, ellos no van a hacer el campeonato de España, pues han quedado los catalanes que ganaron el año pasado aquí en el 81, David Nogareda y Xavi Lozano con el Porsche 911. Y nos falta todavía por llegar, pues aquí bastantes, porque solo han llegado de momento los españoles que estaban en la lista del europeo, al último tramo, a la meta. Bueno, pues así, así está la cosa, así se lo ha contado el enviado especial de GJ de Multimedia, Daniel C. Bermúdez. Además es el sheriff, claro, de que ha todo en casa. Bueno, ahí estáis viendo un Renault 5 réplica y Jean-Louis Terrier. Culo gordo, iba a decir yo. Sí, también, claro. Y que están pasando... Matrícula de Asturias, llevamos. Lleva matrícula de Asturias. ¿Llega? Matrícula de Asturias. Ah, que lleva matrícula de Asturias. Que no oigo un pimiento porque con los altavoces pues no oigo mucho. Pero vamos, que están llegando aquí a... pasando todos los participantes para recoger el finisher. Exacto. Esto es como en las maratones que te dan por llegar a meta una medallita, pues aquí les dan también como recuerdo a todos los que concluyen, ¿no? Una placa, una placa, ¿no? Eso lo hacen también en el Sella, lo hacen también, pasan todos. Y una rosa a todas las mujeres. Ah, y una rosa. Mira, mira, eso no, eso aquí ya es de aquí. Y bueno, eso que están pasando, nosotros ya hemos hecho entrevista a los ganadores de pre-90 y pre-81, que lo cual quiere decir que es una maravilla, porque a veces nos cuesta muchísimo. Sí, porque a veces según pasan, pues llegan, tienen que ir a verificar, es complicado, ¿no? Pero en este caso, pues... pasaban del podio, los agarramos ahí, no los dejamos escapar. Nos cuesta mucho en este rally, ¿no? Porque ahí... depende, claro, de, claro, en este caso, de cómo esté el tema organizado a nivel de horarios y demás, ¿no? Aquí al ser tantos participantes, pues es difícil, porque además hay mucha diferencia en tiempo entre que llega una categoría y otras categorías, ¿eh? Aquí ahora nos quedan todavía 3 horas, más o menos, hasta que lleguen los de regularidad. Pero estamos sentados aquí, ¿sabéis? Estamos aquí... gentileza aquí del Centro Porsche Barcelona. Centro Porsche Barcelona, efectivamente. Ahí está. Y entonces, pues nada, tenemos que esperar a que vayan viniendo pues los que nos interesan. Falta luego la regularidad. En fin, bueno, tenemos todavía mucho tiempo por delante. Mucho tiempo por delante. Ahí estamos viendo, pasando para el podio para coger ese finisher. Y aquí, los Canto Bros. ¿Qué? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien. ¿Ha ido bien? Sí, bueno, estar aquí ya, oye, ya. Es un éxito ya. Nos vemos en Extremadura, ¿no? ¿O qué? No podemos. ¿No podéis? Coincide otro evento. Vaya, hombre. El Transmiera ahí en casa. Ah, Transmiera. Ah, entonces, claro. Pero nos gustaría. Bueno, gustaría. Bueno, pues la siguiente entonces. Vale. La siguiente estaremos. Venga, hasta luego. Pilota nueva, hombre. ¿Qué tal? ¿Encantado? Muy bien, ¿no? Bien, ¿no? El rally. Muy bien, muy bien. Da gusto, hombre, que no tengas problemas en el primer tramo. Joder, Venga, hasta luego. Mira, Dani, tenemos al de la derecha, nos suena la cara bastante, la de la izquierda no. Espero que nos empiece a sonar mucho, que la veamos bastante. Cuéntanos, porque tenemos a Óscar muy contento. Sí, porque mira, primero, Óscar, un rally tan largo como este, 2 etapas, 12 tramos, un montón de kilómetros, 0 problemas, yo creo que ni se acuerda de la última vez que le pasó esto. O sea, que claro, más contento no puede estar, porque el año pasado fue un calvario, ¿os acordáis? Que no había rally que no le pasaba algo al hombre. No, que y además que... en el primer tramo, normalmente, sí, además, ¿no? Eso, tiene, o sea, que... y cerca de donde estamos nosotros siempre, no sé, ya me estaba buscando. Sí, llegar a la meta y hacer que teníamos un imán. Y nada, y este año va muy bien, ¿no? Desde que tienes el coche, ¿no? Ya el año pasado estuviste muy contento, con él en el Rías, ¿no? También. Este Clio lo estrenamos en La Coruña. Sí. Y muy bien, pues allí muy bien, que fue el que nos permitió optar al subcampeonato. Y luego corrimos en Córdoba con él, por bajar a Andalucía a hacer algún rally y demás. Y ahora estamos aquí. Y la verdad que el coche es una delicia, ha sido toda una carambola. Poder tener
este coche. Yo creo que son cosas que no se buscan. Y nada, y fenomenal, un rally espectacular. Yo, para mí, estar aquí es un lujo. Y si encima pues también encuentro con Adelina, que está aquí. Claro, claro, la Copi, preséntanos a la Copi, Adelina es que es de aquí. Entonces, bueno, ella te cuente, porque esto tiene. Y el coche tiene una larga historia. Sí, que eso me interesa a mí, esa historia. Vinculado, es muy vinculado con su familia. Pues que nos cuente Adelina, a ver. Mira, fuimos al Rally Valencia con mi hermano en noviembre, ¿no? Diciembre. Sí. Y nos encontramos a Óscar. Bueno, me dice, oh, ¿quieres hacer el Costa Brava conmigo? Digo, venga, me tiro a la piscina, venga. Y bueno, al cabo de 2 semanas me pasa una foto de su coche con el que quería participar, con mi sorpresa, que era el que empecé yo en el 96, con este coche. La casualidad. El mismo. Y yo le pasé una foto del coche cuando yo empecé y vamos. Alucinado. Oye, que esto es una cosa de espectacular. 28 años después. Le perdí la pista a partir del 2000. Después nunca más se supo. Hasta hace 2-3 meses. Sí, 2-3 meses. O sea que. Pues vaya, para mí qué cosas tiene el destino, especial. ¿No? Sí, sí. Tú eres de aquí, de Girona. Sí. Te apellidas Basas, pero no tienes nada que ver con igual, Basas atrás, ni su atrás, familia. Había algún momento que la cosa se cruzaba, pero no. A lo mejor es un apellido catalán habitual, Basas, no, o no, no tampoco, muy, tampoco, ¿no? No, no. Bueno, yo eres de aquí, o sea que sí, sí, habéis terminado. Todo esto, vamos, claro, de súper maravilla. Bien, todos los tramos, de arriba abajo. De un lado y para otro. Sí, ¿eh? O sea, de maravilla. Y ahora solo resta saber si vas a poder acompañarlo alguno más o bueno, voy o qué, a cuadrar, ¿no? Dependiendo, a ver. ¿No? ¿Qué pasa? Voy a cuadrar un poco. Pues tu hermano sigue corriendo. Sí, sí. ¿Y sigues corriendo con él? Sí. Ajá. Sí. Por eso tengo que cuadrar un poco, a ver, agendas. Ya. Y ya está. Pues mándale un saludo a tu hermano. Venga. Que luego te doy la tarjetita para que sepas dónde te puedes ver. Juan, te estimo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Venga, maneja. Gracias por estar siempre con nosotros. Enhorabuena por haber finalizado, ¿eh? Muy bien. Gracias, y ya sabes que además eres el líder a nivel de puntos de la categoría de pre-2000. Sí, porque eso... acabó tercero, pero los dos primeros son dos equipos franceses que no están registrados en el campeonato. Sí. Eso me he enterado hace un rato, sí. Sí, sí, pues, sí, muy bien. Es el líder. Oye, pues líder. Estupendo. Pues mira, sale aparte aquí, el campeonato liderando. Sale aparte, liderando. Este año hay más gente en el campeonato, con lo cual, bueno, sí, pues, esperemos que venga más pilotos. Eso queremos todavía. Todos. Ojalá. Muy bien. Ojalá. Bueno, pues ya nos vemos en Extremadura, ¿no? Muchas gracias. Venga, sí, nos vemos en Extremadura. ¿Vale? Nos vemos en Extremadura. Venga, en venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Los ganadores de Pre 2000 con algún que otro problema. ¿Verdad que no pueden subir al podio? Nada, se caló el coche, no arranca. Catedral de Girona y aquí estamos viendo los de la categoría Open, más o menos, que son los que están ahora entrando allá en el podio. Y aquí tenemos bueno, aquí a Dani y ahí tenemos el control horario, control de entrada, digamos, ¿no? Sí, aquí que, hasta no, sí, no hace falta, se puede entrar por adelante, no hace falta entrar, no hay ningún problema, no, no. Un control de entrada. Y estamos aquí a la caza de los de Regularidad Sport. Sí, que ya sabemos ya también sabemos el resultado. Victoria de Fran Martínez y José Manuel Villamayor. En el estreno del Sierra, que además los tres Sierra, los tres primeros. El segundo, José Santa María, Roberto Rentería, y tercero, Jaime y Enrique Carbonel. Y en este momento hay muchísima emoción en Regularidad. Sí, falta un tramo y hay un punto y una décima a favor de los ya ganadores aquí hace 2 años, Carles Miré y Joan Batavacas, por delante de Verdaguer y su nuevo copiloto, Toni Grau. O sea que está la cosa ahí apretada. Sí, porque recordamos que los Lantre habían tenido problemas mecánicos. Sí, sí. Que eran los que iban ahí también. Estaban ahí, bueno, estaba también el tercero, Martí. O sea, que Joan líder, Martí, que era el tercero, con un Descore MK1 que está también a poco más de 2 puntos. O sea que bueno, todavía en el último tramo puede haber cambios. Pues es lo que queda. Ahí estamos. Ahí está, los ganadores en Regularidad Sport en el 72 Rally Costa Brava, estrenando coche y bueno, rally duro, pero al final hoy habéis ganado bien, ¿eh? Increíble, increíble, yo estoy contentísimo. El coche fue de lujo, lo hicimos bastante bien. Bueno, hicimos algún trompo, ¿eh? Y todo, sí, bueno, tuvimos lo nuestro. Que quedar, ¿no? Claro.
Adelantamos a un Lancia Stratos en tramo. Ah, bueno, si lo tenemos grabado en vídeo, que eso no lo puede decir todo el mundo. ¿El azul este? Sí. No lo puede decir todo el mundo, ahí tenemos vídeo de ello. Sí, sí, además bien guapo, es el 170, creo que es el 170, ¿no? 79, creo, sí. Sí, por ahí. Pero bueno, que bien, ¿no? No ha habido ningún problema con el coche y se ha notado, lógicamente, la potencia respecto al Golfito, ¿no? La verdad es que el coche no tiene nada que ver, esto es una bestia, hostia. Esto corre muchísimo, va muy bien de todo. Hizo el chaval que nos lo montó, Dani, un trabajo ahí, pero increíble. Está súper bien el coche, ningún problema. Bueno, se nos descolgó el escape porque mordimos demasiado ahí en algún sitio. Pero nada, nada, súper bien. El coche es una maravilla. El copiloto también. El piloto es un poco flaquito, como diría Caldeira. Bueno, bueno, bueno. Pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ya que mencionas a Caldeira, Caldeira que iba a participar en este rally con Molas, que recibíamos esa noticia, Dani, que fue llegar... Para empezar la temporada, sí. Sí, desde luego, increíble, ¿no? La verdad, estuvimos el jueves, quedamos a comer con Caldeira y venía de calibrar con Molas y nos comentó que lo vimos con el coche de él, conduciendo el coche de él, y que se había sentido indispuesto con un pinchazo en la espalda y que lo había llevado a casa. Y nos fuimos a comer y venimos a las verificaciones, y en las verificaciones nos comenta John que había fallecido Molas. Digo, no puede ser, no puede ser. Y bueno, la verdad es que un jarro de agua fría, se nos quitaron las ganas de todo. La verdad es que, sí. Bueno, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, la verdad es que esta victoria va por él. Llevábamos 10 años compitiendo con él, nos conocíamos, compartíamos mucho, y joder, es una tristeza tremenda. Lo tuvimos presente en todo el rally y ahora lo tenemos más que nunca. Ahora que conseguimos ganar, pues esta victoria va para él, y estamos seguros que ya está arriba organizando y buscando cómo hacer carreras con Pancho. Seguro que están ya los dos en ello. Seguro. Andará con el Alpine, segundo culetazos por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, las cosas de la vida, ¿no? Que vienen de manera inesperada, ¿no? Evidentemente todos nos vamos a ir y nadie sabe cuándo, pero en fin, desde luego, desde aquí ya lo comentábamos nosotros también a la familia y a los amigos, nuestro pésame, y esperar que no nos pase nada de esto en mucho tiempo, ¿no? Pero en fin, estas son cosas de la vida. Así que nada, bueno, tenéis que disfrutar de esta victoria, que es de lo que se trata, y ya pensando también en la siguiente cita, que es en Extremadura, donde el año pasado había unos tramos con unas medias bastante importantes, ¿no? Con lo cual este año con el Sierra, pues bueno, en principio... Ah, bueno, aquellas medias, yo creo que había que llevar dos sierras, uno detrás de otro, era una cosa terrible. Sierra corre, pero oye... No, sí, bueno, sí. A ver, sí, de momento disfrutar esta victoria, y Extremadura ya veremos, y la verdad es que estamos tan contentos y nos hace tanta ilusión ganar un Costa Brava que ahora de momento esto. Que ya no piensas en el resto. Ya casi no os quedaba ninguno por ganar, pero este no, sí. No, sí, este nos quedaba, este nos hace especial ilusión. Este nunca ni en regularidad tampoco, ¿no? Nunca. Lo máximo fue un segundo, super luchado y tal. Lo que sí ganaste fue el título aquí, pero no ganando el rally. Título sí, pero el rally no. Sí, sí, el título me acuerdo. Nunca lo habíamos ganado, y es porque es dificilísimo, es durísimo, complicadísimo, y hay un nivel, wow, increíble. Aquí hay mucha afición a la regularidad de siempre, y hay gente que son increíbles, son verdaderas máquinas. Los tramos pasan por la puerta de su casa y ya, es complicadísimo, es dificilísimo. Y son gente muy, muy, muy buena, porque es cuna de la regularidad, en donde estamos. Hay gente buenísima en la disciplina. Bueno, este año lo conseguimos. Pues a disfrutarlo, Venga, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dani, ha sido emocionante la... Hasta el final, pero ya sabes que este es el rally, el que corre mucho, si siempre ganan Carles Miró e Iván Matavacas, porque ya, ¿cuántos lleváis ya aquí? Unos cuantos. 9. Bueno, él no, yo llevo 9 en distintas categorías, o sea que así tenemos buena mano en este rally. Bueno, ya ha sido un rally complicado por el motivo, ¿no? Muy complicado, porque murió... compañero que estaba corriendo el rally el primer día cuando estaba en el tramo de calibración, de María Mola, y ya, yo ya me habría ido a casa porque no tenía ningún... se me rompió el corazón, digamos, ¿no? Y después, hoy nos hemos levantado también esta mañana que ha muerto otro amigo también, carrerista, Vicente Viola, y bueno, estábamos muy, muy estresados con todo esto. Yo tenía mucha ilusión para ganar el rally por ellos, para podérselo dedicar. Y la verdad es que nos ha hecho, es la vez que creo que me ha hecho más ilusión ganar este rally. Ya has ido remontando,
Primero estaban los franceses, que también tuvieron un problema mecánico, ¿no? Que lo veíamos a la salida nosotros, ¿no, Dani? A la salida de... Sí, a la salida de asistencia se quedaron, sí, ahí con un problema de transmisión. Sí. Martí, que también estuvo ahí liderando. Verdaguer, que fue poco a poco, pero al final se arrimó. O sea, sí, que... Verdaguer, Verdaguer sin Meus, pero... Verdaguer es Verdaguer. ¿Eh? Es un hueso duro. Sí, 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 al final... Da. Oye, y ya lo comentábamos el año pasado, que sí que nos gustaría veros en alguna prueba. Sí que el año pasado sí estuvisteis también en Reus, ¿no? Creo. Sí, 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 en Reus, que se os queda más año, o menos, sí, cerquita. Sí. Pero bueno, a ver si podéis un año acercaros a Asturias o... Pues sí, cada año lo decimos y nunca podemos. El problema sí, es que hay que trabajar para mantener todo esto. Y desde aquí aprovecho eso para pedir un sponsor, a ver si así podemos dejar de trabajar. Y nos, claro. Somos jóvenes, bueno, no. Si fuéramos más jóvenes, seríamos jóvenes promesas. ¿No? Young timers. Bueno, pues a ver si... Porque seguro que... Os haría mucha ilusión, sí, poder venir. Hombre, nosotros barremos para casa y seguro que los tramos de Asturias os haría... Me encantaría. Me gustaría. Y este año nos lo vamos a plantear en serio. Bueno, pues nada. Oye, además ahora que tienes el coche verde, pues el verde asturiano. Sí, ¿no? Verde manzana, verde manzana también, ¿no? Sí, un sponsor de sidra para ese verde. Sí, 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 sí. Quedará bien, sí, sí. Oye, bueno, es un verde Freixenet, ¿no? Un verde Freixenet, podéis echarle ahí. Ya. Intentaré, pero no creo. Pues enhorabuena y en principio nos veremos en junio, ¿no? Esperemos que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya hemos finalizado el trabajo y después de un trabajo hay que tener una recompensa. Por supuesto. Entonces aquí estamos, como veis, por mediación de Juan Puig, mi seguidor número 1000 en Instagram, que nos dijo, aquí Casa Marieta os va a gustar. Es un sitio muy tradicional aquí de comida clásica de Girona y vamos a probar. La verdad es que de momento los entrantes estupendos y esto tiene una pinta... La Fideuá. Y además, mira, está ahí los Pancho Villa y si está en Villamayor es que se come bien porque... Efectivamente, que el chef... ¡Hombre! Claro, claro, porque hoy estuvimos con el pastelero de Seguir de Can Roca, pero aquí tenemos a un chef nosotros de nivel también, ¿eh? Sí, señor. Meki Chef en Instagram, José Manuel Villamayor, que de cocinar sabe bastante. Y cuando está aquí es por algo. Estaba Elena también. Está Elena también ahí. Mira, tenemos ahí unos cuantos ahí. Y el copy. Y los mecánicos, ahí está todo el equipo. Así que Dani y yo, pues nada, que le vamos a meter mano a esto. Y nada, y luego ya pues... Adiós. A dormir, que estamos cansaditos. Mañana más, que tenemos un viaje largo. Venga, hasta luego. Mira, a ver, repetir el aplauso, que no me dio tiempo a grabar. Míralo, ahí está. Muy bien. Es evidente que nos habíamos despedido, pero teníamos que, bueno, grabar ese momento aquí con los Pancho Villa, ¿no? Tenemos que decir que somos cada vez... más adictos, somos adictos y lo tenemos que decir. Yo soy adicto a la ratafía, al helado de turrón con ratafía. Y este. Y yo también. Estoy enganchado. Sí. Míralo. Esta es la diferencia respecto a ayer. Es que esto ya viene mezclado. Sí. Ayer teníamos el chupito de ratafía y íbamos ahí echando, ¿no? Pero yo creo que el resultado va a ser más o menos el mismo. Así que nada más. Solo decir esto, que hemos comido muy bien aquí en este sitio, en Casa Marieta, ¿sí? Casa Marieta. Que por esta publicidad espero que el año que viene nos inviten a cenar. Y nada más, que gracias a Juan por la invitación, por la recomendación. Es verdad, Juan, sí señor. Sí. Has acertado de pleno, macho, has acertado de pleno. Venga, gracias, hasta mañana. ¡Ay, mi ratafía! ¡Ay, la neta, mira! Vamos a ver la cara que pone este. ¡Rico! Buenos días, estamos en el desayuno. Ahí veis los autobús del Valencia Basket, que están alojados aquí, tienen partido esta tarde. Nos acabamos de encontrar uno de los jugadores en el ascensor, pedazo vigas, casi no entra en el ascensor. Hemos estado haciendo un trabajo de investigación porque nos interesaba, me interesaba a mí, quería saber quién era el jugador de baloncesto con el que nos habíamos encontrado en el ascensor, porque además me sonaba la cara.
y hemos ya sacado la conclusión, después de mirar la web y tal, que era Víctor Claver, con 208, no me extraña. O sea que 208, no cabe en el ascensor. Entraba casi, iba con la cabeza enganchada. Nada, a mí me sonaba por la selección, claro, por eso me sonaba la cara. Así que nada, bueno. Tenía que haberle dicho yo, tuvo que verse el rally, ¿no? En una Alpine, además, ¿no? En una 110. O en un Stratos. Casi nada. Que ya... en un Stratos, cuidado, ¿eh? Por eso te digo, que yo casi no entro ya en un Stratos, imagínate uno... Tendría que acondicionarlo para entrar desde la parte de atrás, yo qué sé. Bueno, oye, cuando Walter Roll, alguna vez que piloto Stratos, iba, tenía que hacerlo un poco así en el techo, iba justito, ¿eh? Claro, sí, era alto, sí. Era alto. Sí, pero no, 1,90, una cosa pero así. Pero 208 no. Por eso. Ahí está... de Valencia Basket, charla técnica y sala de restauración. Sala de restauración al desayuno. Dale, dale. Se nos va. Bueno, mira, a ver. Fijaros. Dale al 3, Dani. 3. Este estaba aquí más o menos, ¿no? Sí. O sea, calcular que 208 es esto. Iba un poco con la cabeza agachada. Yo ando por un 80, o sea que de aquí a aquí. 20 y pico. Y yo ando por unos 60 y poco, pues imagínate. Esto, o sea que te ha faltado una mancha. Bueno, ahora llegamos al piso. Venimos de viaje, hay que repostar, por lo menos hacemos una parada solo para comer algo y echar caldo para poder llegar hasta casa. Y dejamos el coche y cuando vamos a marchar vemos este vehículo que nos suena y nos suena y nos suena. Y de, mira quién está aquí, Ángel y Raquel, míralos. Y aquí está todo el equipo, mira. Casi todo, porque algunos se escapan. ¿Quién se escapa? Raquel, seguro que se escapa. Ya la pillaré por el otro lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, terceritos. Está bien, ¿no? Bueno. Cunde el viaje. Pero realmente yo no esperaba tanto. Por eso digo que. Al final se nos dio bien y sí, terceros. Así que bueno, por el momento la cosa bien. Ya sí. Bueno, mira el montaje, ahí los eso tienes. Sí, este es el, sí, señor. El trabajo. Os voy a decir este una cosa. El trabajo que tengo que hacer. La empanada que acabamos de comer Dani y yo, no puedes llamarlo empanada porque era un trozo así, era un triángulo. 5 pavos el triangulito, ¿eh? 5 pavos, que bueno, no tenía nada que ver seguro con lo que nos hemos dado gratis, mira. No, mira, no queríamos comer mucho tampoco porque hay que conducir y luego dar suelto. Todavía queda más, así que... Presentamos, que... A... Que presentamos al equipo que nunca han salido de la camarina. Sí, sí, verdad. A ver, ¿a quién tenemos Blanca, aquí? Que es nuestra cocinera. Ahí estamos. Buenas. Blanca, es lo más importante, más importante del equipo. Daniel, que es nuestro mecánico. Buenas. Daniel, también importante, claro, ¿eh? Aquí no son importantes. Que la hermana de Daniel. Muy bien. La logística. La logística. Y Manuel, que es el patriarca. Sí, señor. El jefe del equipo. Sí, el principal patrocinador a veces, ¿no? Sí, bueno, sí. Ayuda, como sí, decía uno aquí. Verdaderamente, mira, la furgoneta es suya, o sea que sí, patrocinador. Pues, patrocinador. Y... ¿Dónde está? Está allí por detrás de la... No sé. No, no, no está por ahí tampoco. Mírala, mírala, mírala cómo corre. Sí, ahí está. Ya. Dile que fui por este lado. A ver, ¿a qué? Pero bueno. Oye, ya veréis, ¿eh? Vamos a... ¡Ay, madre! ¡Raquel! Que luego Begoña se enfada que no sacamos a Raquel. Sí, claro. Saludo, Begoña, que te veremos. ¿Dónde la veremos? Enchantada, ¿no? Enchantada, sí, claro. No, bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. Bien, ¿eh? Sí. Bueno, entonces la cosa ha sido bien. Contarnos un poco cómo, para que la gente sepa cómo es la logística, porque, claro, aquí no van todos con. Llevamos una semana fuera de casa. ¿Una semana? Sí. Llevamos una semana y aquí hay pues un poco de todo. Y mira, tendencia... Pasa por aquí. Mira. Bueno, Dani, antes que nada... La comida va con los recambios, las ruedas, el agua, el... De todo. Entonces, claro. Digamos que está un poco apartado aquí lo que es el tema de las ruedas y demás. La carpa y bueno, la comida allí delante, que es lo primero que hay que sacar. Claro. En caso de apuro, pues lo primero es la comida, siempre. Y nada, pues llevamos una semana por ahí fuera. Una semana para entre entrenos, preparar, y... entrenos, reconocimientos. Sí. Se hace un poco pesado. Se hace tal, ¿eh? Pero bueno, al final nos salió la cosa bien. Sí. Hicimos terceros, bien. Mira, y luego ya nos vemos en Extremadura, ¿no? ¿O qué? La previsión es esa, ya veréis. Bueno, este año podéis descontar dos resultados, ¿no? Sí, este año se pueden descontar. Con lo cual ya seguro que vas a descontar la previsión Tenerife. Es esa, pero bueno, vamos. No, Tenerife ya visteis por que eso, el año pasado. Por eso, por eso te decía. Y este año, bueno, iremos a Extremadura. Más que nada,
porque nos picamos ahí un poco con Rúa y tal, Golín, tienes que ir, tenemos que bajar. Esa es la previsión que tenemos, y haremos las de Asturias y ya está. Ya, Y ya está, no sé, así que el campeonato como quede. Sí. Si quedamos terceros bien, si quedamos primeros bien, si quedamos quintos, bueno, excelente. Mira, el año pasado campeones, así que nada. Se nos dio bien la cosa, tuvimos, digamos, en Coruña, aprovechamos la mala suerte de otro, y en Canarias lo mismo. Sí, sí, sí. No, no pensaba yo terminar como acabamos. Ya, porque bueno, ya es que en Coruña lo teníamos mal, hasta que Miguel se salió, eso es. Sí. Y en Canarias lo mismo. Y también a golpe de Campos. Y eso es, Campos se salió y sí, bueno, sí, sí. Tuvimos la suerte ahí un poco de cara, pero yo no contaba en absoluto con haber ganado el campeonato. Ya lo sé. Pues bueno, nada. Bueno, ellos también tienen otra maquinaria distinta a la mía, digamos. Ya, ya, claro. Nosotros vamos ahí al paso como la hormiga y... ¿Con Corsita? Claro, ahí lo tienes. Pues es lo bueno que tenemos. Que... Pues, o Talleres Parrao, que es el principal patrocinador del todo. Sí, sí, es el patrocinador y el de todo. Es el de todo. De las carreras ahí en la zona, Parrao. Sí, sí. Yo me acuerdo ya cuando corría con el ZX aquí en montaña, y muchos años ahí en las carreras. ZX, AX, Incas. De todo, ¿no? De todo. ¿No? Un saludo, Toño, que seguro que nos ve. Sí, bueno, sí. Dani, esto es para que la gente sepa que se puede, no hace falta tener muchísimos que medios, aunque la inscripción de del Costa Brava no es precisamente barata, pero... Un campeonato de España se puede hacer eso, así, o sea, no hace falta tener un megacoche de 200.000 euros y un camión enorme y un equipo de no sé cuántos mecánicos, ¿eh? De hecho, los rallies más históricos, estos que son históricos, pues como fueron los rallies toda la vida, un equipo familiar, un coche, un remolque, una furgoneta y ala. Sí. Y tener tiempo, gastar las vacaciones en ello, que es lo que estamos haciendo. Sí, señor. Sí. Gastar las vacaciones en esto. De la pasión. Sí, otra gente va a México, Cancún. Sí, vosotros vais a... por las carreteras de España. Sí. Pues nada, bueno, Ángel. Bueno, venga. Nos vemos, ¿vale? Venga, gracias a todo el equipo. Y lo siento, Raquel, yo sé que cuando marchaste de tal, venías por carretera y decías, uff, menos mal que en todo el rally no he visto a estos. No pensabas tú que íbamos a aparecer de aquí de repente. Sí lo dijo ayer. Sí, ¿ves? ¿Ves? Menos mal que no han venido los pesados de la camarina. En salida sí me vieron a mí. Sí, claro. Y yo estaba en la paella. Pues nada, oye, buen provecho y buen viaje, ¿vale? Gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego. Que ya me había despedido de... Ya nos habíamos despedido de Ángel, Raquel y del resto del equipo, pero que justo Ángel le pregunta a Dani por su libro y como teníamos ahí en... ¿Seguimos teniendo coche, por cierto? ¿Lo dejamos ahí? Ah, vale. Como tenía una caja llena de ellos, pues aquí y le ha puesto ahí... Toma, dilo tú, Dani, porque yo no... A ver, no veo... mi letra de médico no la entiendes. No, ni la... Es que no veo, básicamente. Para Ángel y Raquel, con todo mi afecto a los flamantes y muy merecidos campeones de la Copa de España Classic del CRVH 2023. Bueno, ahí está. Muchas gracias. El libro de Dani, el de 50 años de carreras en cuesta, un libro muy muy recomendable, ¿vale? Y que solo cuesta un euro por año. Y con un año de regalo nuevo, porque hay un extra que es el 68 que no estaba ahí en los 50 años. Que pues vale eso. Premio. Bueno, pues que lo disfrutes, Ángel, ya verás cómo te presta. ¿Vale? Sí, sin duda. Y luego cuando lo disfrutes tú, deja que los disfruten también los demás. ¿Vale? Bueno, si se portan bien. Si se portan bien. Muy bien. Venga, ahora sí. Venga. Hasta luego. Venga. Esto que estáis viendo es el barrio de La Florida, en Oviedo, que es donde yo vivo y a donde acabo de llegar. Y lo primero que hago cuando llego es pensar, anda, si no nos hemos despedido Dani y yo. Y claro, Dani ya no está. Dani se ha quedado en Gijón. Y normalmente nos despedimos en Gijón. Cuando lo dejo en Gijón, nos despedimos en Gijón. Cuando quedamos aquí en Oviedo, pues nos despedimos aquí. Y que no nos hemos acordado, ni él ni yo. Estamos ya mayores y no nos hemos acordado. Y entonces, bueno, lo llama por teléfono y digo, Dani, que no nos hemos despedido. Bueno, pues nada, hazlo tú por los dos y ya está. Así que lo hago yo por los dos, ¿vale? Dani está bien, no le ha pasado nada, está en su casita y no sé si es que son muchas horas de viaje y muchos días de trabajo que ya ni nos acordamos de lo que tenemos que hacer. Así que nada, el próximo vídeo de la camarina será el del Eco Rally de Mallorca, que nos vamos este jueves para allá. Así que nada, gracias a todos por acompañarnos una vez más en este vídeo y nada, hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Gracias, os dejo con imágenes del barrio.